Hola, ¿qué tal? ¿Se me siente? ¿Se me escucha? Onanay. Decidme por fin, se escucha perfecto, genial. Un pelín bajo, vale. Vale. Bueno. Pues nada, buenas tardes a todos. Estamos en un directo galletil, en un Hadouken Cookie Gameplay Edition, el número uno, esperemos de muchos, la verdad, porque me hace mucha ilusión. Para empezar, bueno, pues quería darle las gracias a mis compis, a Aureal, a Sergio, a Lázaro y a Control, por bueno, dejarme este huequito, ¿no? Para mis mierdas y para poder estar con vosotros e intentar que pasemos un buen rato. Y bueno, y en especial a Control, que el jueves pasado o el miércoles pasado me dio una masterclass de hora y media para que esto no fuera un completo desastre. Aunque obviamente, pues se va. Va a haber mierda. O sea, quiero decir, va a haber problemitas y va a haber cosas, sobre todo con temas de audio. Espero que me vayáis diciendo, porque como ahora os contaré un poco cuál es el plan del streaming. Pero como va a haber pues un par de juegos, va a haber varios juegos y tal, pues eso, pues tengo que ir cuadrando audios y demás, no es tan fácil como empezar y calibrar al principio y ya que vaya todo un poquito rodado, ¿no? Así que bueno, eso, pero bueno, para empezar, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Habéis comido bien? ¿Habéis almorzado rico? Yo tengo aquí un par de cositas preparadas, sabéis que no puedo evitarlo, ¿no? Para que no me dé el parraque en mitad del streaming, pero hoy me he peinado, me he duchado, no me he afeitado, pero me he pegado una duchadita, me he echado colonia, que eso en principio no se transmite a través de la webcam, pero bueno, todo ayuda, ¿no? Y todo apoyará que el streaming sea lo mejor posible. Pues nada, yo la verdad es que estoy medio celebrando el cumpleaños, porque bueno, ya os comenté que el viernes pasado fue mi cumpleaños y ha sido uno de los motivos de acelerar un poquito el hecho de los gameplays, porque me hacía ilusión, pues por mi cumple, hacer mi primer streaming en solitario, que es la primera vez que lo hago. Y la verdad es que ayer sí, me he hecho Barón Dandy, no, pero hasta hace poco usaba Old Spice, que también es muy de padre. Usaba Old Spice. Pero mis cuñados y mis familiares se han encargado de regalarme colonias un poquito más decentes, ¿no? Y un poquito más de marcas vigentes que todavía, vaya, pues tienen su pegada y tal. Pero sí, Old Spice es de padre total. Bueno, mi padre se echa Old Spice, de hecho. No lo digo por decir. Pero nada, ayer por el tema del cumpleaños, además, pues pedí comida a domicilio y se me fue la mano a saco. Comí arroz vietnamita con carne, comí un kebab, creo que de buey, era como un kebab premium, así tal, que estaba increíblemente rico, pero no me acuerdo de qué tipo de carne. Me comí una empanada caprese, me comí churros con chocolate, total, que esta noche la he pasado regulera, ¿sabes? O sea, lo digo por si me notáis un poco más pálido de lo normal o yo qué sé. Ha sido una noche un poco toledana, entre los nervios del streaming, las pesadillas habituales y las visitas al cuarto de baño de hora y media, pues en fin, ha sido una noche un poquillo rara. Por supuesto, he tenido pesadillas con que el streaming se iba a la mierda. De hecho, os lo juro por Dios, porque sé que parece, yo qué sé, que es la típica broma y tal. He soñado que se me veía mis partes en el streaming. O sea, yo no sé por qué he soñado que hacía el streaming en la cama con el móvil, pero yo con el pijama y todo, pero en un momento dado no sé qué ha pasado. Y bueno, estaba también Eva conmigo ayudándome en el streaming, obviamente, no os penséis cosas raras. Y de repente hacía como un cambio de secuencia aquí en el OBS y se me veía durante 2 segundos. Y entonces, como que le daba a la pantalla esta de volvemos enseguida, que me enseñó también Control. Y no os podéis imaginar, o sea, os lo juro que casi me da algo en la pesadilla y me desperté como a los 5 segundos. Pero de verdad que no es inventado, ¿eh? Os lo juro por Dios que es completamente real. No sé qué me pasa últimamente, pero
Pero tengo pesadillas así no muy graves, ¿no? Pero todas relacionadas con Hadoken, con Sergio, con... En fin, no sé ya lo que vamos a hacer. Si me veis que miro un poco hacia el lado, es porque en una pantalla es donde voy a tener el juego, los juegos a los que juegue, y en otra tengo el OBS con el chat. Entonces estoy casi todo el rato leyendo, ¿vale? Para, yo qué sé, pues para contestaros si me decís cualquier cosa, para si me corregís cualquier historia del audio o que algo se ve mal, pues... para tenerlo presente, ¿no? Durante el streaming. Así que nada, os cuento cuál es la idea de hoy, porque en fin, no va a ser un streaming largo, o sea, obviamente los streamings de este tipo de gameplay, pues tienes un montón de cosas por hacer, o sea, es lo bonito de esto, ¿no? Que si te mola y demás, pues puedes liarte y hacer aquí flipadas. Pero como este es mi primer streaming en solitario, tampoco he querido arriesgar mucho y... Y eso, no, o sea, tenía en la cabeza coñas que podía hacer y chorraditas, bueno, como lo que habéis visto un poco de los patos, pero un poquito más currada, pero he dicho, mira, Carlos, ve poquito a poco a las cuatro cositas, ¿no? Que además te ha enseñado muy bien Control y utiliza un poco las secuencias que te ha dado Control y el layout de Hadoken y no experimentes mucho porque es el primero. Y eso, como digo, de verdad no va a ser un streaming largo. Porque la idea es la siguiente. La idea es que vamos a empezar jugando a Vampire Survivor, ¿vale? Este juego que no sé si os suena, creo que alguna vez lo he comentado en el canal, pero bueno, ahora os lo enseñaré. Es un juego así que no está mal, que me mola así un poquillo y tal, y he dicho, bueno, pues se lo voy a enseñar a esta peña, a ver si les hace gracia. La idea, a las 8 empieza el fútbol, es la hora límite. Vale, a ver, 2 horitas está bien, si no, 2 horitas, de hecho, a ver si llegamos a las 2 horitas, de verdad que tampoco creo que sea muy largo, ¿eh? Ya lo iremos viendo, tampoco, en fin, yo no soy muy de fútbol, entiendo que aquí algunos sí, pero bueno, lo que voy a intentar es que no se haga largo y sobre todo para el primero. Ya en otras ocasiones nos echaremos maratones del Cookie Clicker y jugaremos a juegos de supervivencia con algún colega. Incluso me gustaría hacer algunos minijuegos que he visto que se pueden hacer con el chat y demás. Eso nos podíamos partir el culo, yo creo. Y creo que pueden salir cosas muy divertidas. Pero la idea es empezar con el Vampire Survivors. ¿Qué pasa? El Vampire Survivor, si os lo enseño con mi cuenta, ¿vale? Con la cuenta de Steam, pues va a ser una lluvia, va a ser un bucaque de balas y de armas y de pasivas y de activas y de locura, que los que no lo hayáis jugado no lo vais a entender mucho. Y aparte creo que va a ser un poco gazpacho. Entonces mi idea, lo que se me ha ocurrido es, me lo he descargado en el Game Pass de PC, que no lo tenía descargado. Y voy a hacer un par de partidas de cómo sería empezar en el Vampire Survivor, ¿vale? Que obviamente me van a matar a los 3 minutos porque el juego está pensado para eso, para que tengas que ir jugando mucho, ir recolectando oro, para gastarlo en habilidades que vas conservando, yo ahora os lo explicaré, y demás. Entonces, mi idea es empezar así y después de hacer un par de runs, las que veamos, tampoco un par de partidillas, pues sí irme a mi cuenta de Steam. Y enseñaros ya una partidilla un poco más loca. ¿Vale? Aquí he leído alguno que dice que demuestre mis skills y tal. Yo soy un jugador promedio, o sea, quiero decir. En el Vampire sí que es verdad que, vamos, en mi cuenta no me van a matar. Eso estoy, creo que bastante seguro. A no ser que me ponga a hacer cosas raras. Pero vaya, que he visto fotos de algunos de la comunidad de Hadoken, he visto fotos en Twitter de partidas increíbles y, en fin, que seguro que tengo mucho que aprender de algunos de vosotros. Y de hecho, vaya, pues todos los consejos que me deis durante la partida o lo que sea, por mí perfecto. Una vez hagamos eso, que yo creo que va a ser durante la primera hora, os quiero poner un par de clones del Vampire. Yo tengo un montón, yo tengo como 14, 15 clones y a algunos les he echado mis 30, 40 horas, algunos también me he hecho todos los trofeos o todos los desafíos, ¿no? Pero he seleccionado dos. He seleccionado dos para que tampoco sea una super turra. Obviamente uno de los dos es Brotato. Es evidente que quería enseñaros Brotatito.
Que por cierto, llevo meses sin jugar y seguro que manqueo y me van a dar por culo. Pero bueno, eso me da igual, la verdad. Así encima nos echamos una risa. Yo obviamente voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y después del Brotato, os voy a poner otro que siempre se me olvida el nombre, me da mucha rabia, pero ahora mismo es el clon de Vampire que más me está molando, que se llama Bone Risers Minions, que está muy guapo. Es un poco más difícil de ver, ¿vale? Porque es retro, pero retro cafetero de 8 bits. Y a ver el bitrate de Twitch, cómo nos echa una mano, porque yo creo que tanto en la partida del Vampire como quizás esta última se va a ver un gazpacho en la pantalla, en algunos momentos. Eso no es culpa mía, es que Twitch desde 1994 no renueva el bitrate máximo, el límite de bitrate de las partidas. Y en fin, esto va a ser una locura. Que si tengo algún platino, sí, a ver, en el Vampire tengo todos los trofeos, todo, es que no sé cómo, como en cada plataforma se llama de una manera, en unos logros, en otros desafíos, en otros, bueno, pero en otros trofeos, pero sí, en el Vampire tengo todos, incluidos los del DLC. Joder, ¿cómo se llama? A ver un segundo que lo mire. Vampire Clone. Sí, en el Nomad Survival tenía todos, pero como es un Early Access, pues han metido nuevos. A ese, por ejemplo, le he echado 37 horas. No lo voy a poner ese hoy, pero me gustaría otro día jugar a ese. Después también al Project Lazarus, también tengo casi todos, pero como os digo, es que la mayoría son Early Access, entonces es muy difícil estar al día de los trofeos, porque cada 3 semanas, cada mes, pues meten contenido nuevo y entonces tal, ¿no? Y en el Brotato, no, en el Brotato ya os contaré luego por dónde voy, pero de hecho hace meses que no juego porque lo he querido dejar en barbecho para cuando saquen la 1.0. Para no darle mucha, 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 porque si no estos juegos te tienen liado todo el año y al final pues no juegas otras cosas, ¿no? Entonces, con el Brotato, que es de los que más me ha gustado, la verdad, de este estilo, pues estoy esperando un poco a que salga la 1.0, a que tenga más contenido. Van un poquito lento con las actualizaciones del Brotato, pero van bien. O sea, van metiendo cositas, pero no es la locura del Vampire, que es que eso cada 2 semanas el cabrón del creador te cambiaba el juego por completo, ¿no? Así que nada, voy a ir preparando la escena. Dadme un segundito. Porque esto no se hace directamente. Acabo de cerrar el juego de los patitos. Que es la polla, la verdad. Ese juego es un poquito más durete de streamear, pero quién sabe, oye, si queréis que un día lo dediquemos a juegos de simulación inmersiva, como les llamé, pues oye, por mí encantado porque me hacen mucha gracia y me molan mucho. Hay algunos además muy divertidos. A ver, voy a ir preparando, que no se me vaya la olla. Voy a ir preparando la escena. Dadme solo un segundito. Que vamos a empezar con el Vampire. Esto va a empezar fuerte. La verdad es que me hace mogollón de ilusión, ¿eh? Esto que está pasando. A algunos parecerá una chorrada y tal. Pero yo es la primera vez que estoy haciendo esto. De streamear un juego. Y me hace mogollón de ilusión. También estoy muy nervioso. No sé por qué. Porque ya ves tú. O sea, estamos aquí como quien dice en confianza. Para pasar un buen rato. Pero claro. Pero quieres que salga todo bien y sobre todo lo que quiero es que os lo paséis bien. Vale, en teoría ya está todo tal. Ahora me decís el volumen y pasamos a Vampire. Voy a conectar el mando. ¿Me lo reconoce? Oh, sí. Vale. He visto que esa música no ha entrado. Espero que... A ver, juego ventana. Un segundo, vamos a ver que esté todo tal. Sí. Tiene un modo Twitch, el Vampire, que molaría, la verdad, porque vosotros elegís las armas y las pasivas que se van seleccionando. Pero como digo, como es el primer streaming así en solitario, no he querido liarla mucho y que hubiese problemas.
Voy a darle caña y me decís si ahora mismo no hay música ni nada, pero cuando empiece la partida ya me decís si lo escucháis bien y demás. Muy bajo el juego, ¿no? Ya, pero porque ahora no, o sea, no os guiéis ahora mismo, porque ahora apenas hay música ni sonido. Ya después vemos el sonidito. Bueno, esta cuenta la tengo a cero, como veis, cero dinero. Si me meto en las mejoras, que esto es lo que vas entre partida y partida, pues te gastas el oro en esto, ¿ves? 200 de oro a comprar, pues aumenta el daño. Pa. Sin estas cosas, pues es prácticamente imposible ganar una run en este juego, por eso digo que me van a masacrar. Pero así os da una imagen más realista de cómo es empezar, ¿no? Aparte, bueno, pues eso, tienes solo estos cuatro personajes. Vais a ver que el juego, pues eso, para quien lo empieza, tiene poquísimo contenido, pero eso va cambiando. El juego va evolucionando, tu objetivo va siendo cada vez diferente. Joder, yo me quería coger, de hecho, a Genaro para empezar, porque era un personaje con el que jugaba mucho al principio, porque me gustan los cuchillos. Pero me voy a tener que coger a Antonio, pero en fin. Seguro que Antonio también lo hace muy bien. Espera un segundo porque voy a cuadrar un poco más la cámara. O sea, la cámara no, la. Ahí está la pantallita. Por ahí. Y ahora la voy a centrar horizontalmente. Pic, vale. Yo creo que así mejor. Perdóname, pero es que tengo un poquillo de toque con esas mierdas. Vale, vamos a darle lo normal, porque yo no juego de cero desde que jugué la primera vez, que yo jugué por primera vez al Vampire el segundo día que salió el Eldiace, o sea, hará un año. Y claro, desde entonces pues no he jugado de cero. Entonces, claro, me está sorprendiendo un poco las pocas cosas que veo a mi alrededor. Lo normal, por ejemplo, cuando le das a un personaje, es que te aparezcan sus stats, sus estadísticas, pues de ataque, de todo, de defensa, de velocidad y demás. Pero bueno, supongo que eso también es algo que irás desbloqueando. ¿Vale? Todos los personajes vienen con un arma de serie. En este caso, pues el arma de Antonio Valpaese es el látigo. Que está bien, no es de mis armas favoritas, pero está bien. Vale, esto empieza, estoy viendo que suena bajísimo, sí. Así que voy a darle caña aquí. ¿Así mejor o sigue escuchándose bajo? Irme diciendo. Ahora se oye bien, ¿no? Si se escucha ahora muy alto, decidme, porque es verdad, lo voy a bajar un poco porque en el menú se baja un poco el juego, el puñetero. Pero bueno, irme contando. Tampoco nos volvamos locos. Y os cuento un poco de qué va esta vaina. Me van a matar enseguida, porque encima el látigo, en fin, es una hostia que el látigo además. Vale, pues tienes que ir matando bichos que te van saliendo. Y tienes que ir cogiendo las gemitas que te dejan en el suelo. Joder. Esto va a ser horrible. Esto va a ser horrible. Es que este arma me va a machacar al principio. A ver, voy a intentar alejarlo de las gemas para coger alguna. Y veis que he cogido esas gemas y ha subido esa barra azul de arriba. Eso es el nivel. Cada vez que subo un nivel, pues puedo elegir un. A ver, los voy a alejar, pero de verdad. Veníos para acá, murciélagos cabrones. Eso. Y ahora. Vale. Bien. Ahora podemos elegir arma. Ya veréis después en mi partida que tú esto después pues puedes hacer reroll para elegir el arma que más te guste y así definir mejor tu build y tal, pero bueno, es que estamos empezando como quien dice, ¿no? Se echa de menos el ajo totalmente, o sea, con el ajo estaría un poquito más tranquilo, la verdad. Pero bueno, voy a coger el hacha y a ver qué tal, pero vamos, veo que me van a dar armas de mierda para que nos deprimamos un poco en la primera partida. Ah, mira, el hacha voy a aprovecharlo para darle hacia arriba. Eso es, a ver si suelto otra. Venga, venga. Ahí va, pero es un mojón. Después el hacha traspasa enemigos y hace historietas, pero en fin, ahora mismo. Ese enemigo que sale ahí con un color particular es un élite. El murciélago ese que sale con brillo. Los élites dejan caer cajas, cofres. Y esos cofres te pueden dar o un arma o mejora de entre los que ya tienes cogido random. O si ya tienes todas las mejoras de un arma posible, te da la evolución. Si tienes también la pasiva que la hace mejorar. Pero no creo que lleguemos a tanto en esta primera partida. La verdad, voy a coger otro cuchillo para que mis disparos vayan un poquito. Ah, mira, otro cuchillo no, el cuchillo, vale, es verdad que no he empezado con Genaro. Pues mira, por lo menos. Porque el cuchillo, como veis, es un poquito más apañado.
joder, me eché una partida así con Genaro en la primera fase para ver lo que sería empezar de cero, pero claro, mi personaje tenía más velocidad, no le hacían tanto daño, era otra historia. Aquí, en fin, vamos a sufrir, voy a sufrir como un cabrón, pero en fin. Vale, voy subiendo, vamos a ir cogiendo gemitas. Por eso el juego al principio es muy básico. Ya veréis que luego tiene bastantes más capas, incluso ya no de dificultad, sino más capas jugables, mecánicas. Los escenarios además van proporcionando bastante vidilla al juego. Porque este en particular, bueno, no tengo ni el mapa. Le acabo de dar start para ver el mapa, pero es que no tengo ni el mapa desbloqueado. Esto es la polla. Este mapa un poco puedes ir en todas... ¡Ah! ¡Uy! Este mapa puedes ir en todas las direcciones. Ah, mira, la armadura no está mal. Uf, la Biblia también me gusta mucho. Pero voy a coger la armadura, ¿no? Por ir un poquito más seguro, venga. Voy a coger la armadura. De todas maneras, tengo tan poca vida que yo creo que en cuanto me soplen... Nada, esto... Si duro 3 minutos, os digo en serio que esto... ¡Hostias, la he liado! A ver. Vale. Es que daos cuenta de que, claro, yo también voy un poquillo... Estoy acostumbrado a jugar un poquito más confiado. Porque mi personaje, pues, es un poquito más decente, pero bueno. A ver, mira, dinerito. Eso no... Joder, qué poco dinero estoy cogiendo. Esa es otra. Tendría que coger dinero para ahora, cuando muera, enseñaros lo de las mejoras. Pero bueno. Vamos a hacer lo que se pueda. Mírate, tengo a todo el lobby. Tengo a todos los niños rata siguiéndome detrás. A ver. Mira, la Biblia, pues me han escuchado. Pues la Biblia viene guay porque es un, ahora vais a ver que es un arma que se activa y me hace, ¿veis? Me rodea y entonces pues impa... Bueno, pero dura poquísimo y en fin, vaya mierda de Biblia ahí al principio. Eso lo guapo es que cogen muchas Biblias y giran a tu alrededor y es como si tuvieras una sierra alrededor de ti, impenetrable, a través de la cual no pueden entrar los enemigos, incluso tiene empuje y les echa fuera. Entonces a mí la Biblia es un arma que me gusta mucho, me gustan además mucho las armas en área, pero claro, es que esta Biblia, pues es la Biblia, pero la mala, ¿no? Es la Biblia... No quiero entrar en temas tampoco, es el primer stream, me voy a callar. A ver... No estoy mirando mucho el chat. Ahora cuando suba otra vez de nivel os leeré un poquito. Espero que bueno, que vaya todo como debería ir. Hostia, pues estoy aguantando más de lo que pensaba. Os digo, esto es un rollo. O sea, quiero decir, cuando juegas más y demás, las partidas son mucho más dinámicas, más divertidas. O sea, te cargas a los enemigos de una manera más bestia. Ahora esto es un poco pocho. Pero bueno, es el comienzo, como todos los comienzos, ¿no? Que son un poquillo... Todas las primeras veces son un poquillo así, pochillas. Joder, solo llevo 14 de oro. O sea, me cago en todo. Y hemos visto antes que para una mejora de daño ya me pedía 200. O sea, ¿qué me estás contando? También es verdad que no estoy... O sea, no me estoy centrando en coger, ¿no? Pero bueno. El laurel no está mal porque es un escudito que te protege. Me lo puedo coger, me lo voy a coger también. El laurel nunca me lo cojo, solo me lo cojo para cierta cosa que los que jugáis a los juegos pues sabréis que es fundamental. Pero el laurel no me lo suelo coger, pero claro, mi personaje es tan pocho que creo que si no lo hago pues estoy muerto. Y puedo coger todavía un arma más. Es que claro, es que cuando le doy a start... Ah, mira, bueno, se ve un poquito. Mira, os voy a explicar esto sin más. Veis que aquí hay espacios. La fila de arriba es la fila de las armas. Y la fila de abajo es la de las pasivas. En el juego, aunque después todo esto va cambiando, pero de la manera básica puedes coger 6 armas y 6 pasivas. Y como os he dicho, hay pasivas que evolucionan ciertas armas cuando las mejoras a tope. Por ejemplo, esta armadura mejora el Rune Tracer, que es una de las mejores armas del juego, pero que no tengo. O sea, que caca, o sea, mierda para mí, ¿no? Pero bueno, ya, esto lo vais a ver más claro después en mi partida de Steam, porque, en fin, te pone más datos y demás. Como os digo, el juego tiene una cosa que a mí me parece muy original. No es el primer juego que lo hace, ¿vale? Pero a mí me parece muy original. Y es que conforme vas mejorando a tu personaje,
conforme vas metiéndole mejoras y demás, pues no solo eres más poderoso, no solo tienes más armas y personajes, sino que vas desbloqueando mecánicas en el juego. Pero ya no mecánicas de jugabilidad, sino propiamente, como os he dicho, vas desbloqueando el menú de la música para poder seleccionar la música en las partidas. Vas desbloqueando el... el poder ver las estadísticas de tus armas o cuántas mejoras te faltan para la evolución. O sea, vas desbloqueando el mapa, inclusive, como os he comentado antes, ¿no? Entonces eso me mola bastante, que la propia interfaz del juego vaya evolucionando con tu partida, ¿no? Y conforme vas mejorando y tal, pues también de alguna manera lo haga todo el diseño que rodea el juego. Como no, creo que no voy a evolucionar ningún arma, quizá lo más interesante... Mira, voy a cogerme la varita mágica porque tiene autoapuntado y creo que me va a ayudar, porque no tengo ningún arma de ese tipo, pues soy un poco tonto. Voy a coger el cofre porque es que no voy a evolucionar ningún arma. Se viene un momento gachapón. Joder, el laurel. Bueno, me podía haber dado otra biblia. En fin. Laurel, reduce el tiempo de recarga, 0,5 segundos, está, vale. Muy bonito. Después, como veis, hay gemas rojas que las suelen soltar los élites y te dan más XP, más experiencia, ¿no? Pues eso, para mientras tanto iros comentando, este es un juego que empezó desarrollando un solo tío, un solo desarrollador. Ya después sí que ha ido fichando pues alguna persona en diseño, a una persona para la banda sonora, a un community, y bueno, ahora el equipo pues será de 3-4 personas, ¿no? Pero el tío, de hecho, no tiene ni idea de diseño, o sea, de dirección de arte, vaya. Entonces, todos los sprites que ves eran sprites gratuitos que hay por internet. Y el tío lo que se dedicó es a programar, porque es programador, y dijo, joder, con estos sprites que me he bajado, pues voy a intentar hacer un juego chulo, o el juego mejor que pueda, ¿no? Y lanzó el Early Access de esto, que estáis viendo, y por H o por B gustó muchísimo. O sea, a la peña le moló, le pareció un concepto así como os digo, no reinventa la rueda, pero es original, la verdad, dentro de los roguelike. Pues es diferente, que habiendo tantos y tantos en el mercado, porque están muy de moda en el territorio independiente, ¿no? Pues cuando aparece uno que es un poco diferente o tal, pues llama la atención, ¿no? Y lo guay de este juego es... ¡Oh, Dios, no! Vale, bien. Lo guay del Early Access... perdón por mis gritos, suelo gritar bastante y, en fin... Suelo llorar también mucho en los juegos, ¿eh? Eso no... e insultar al juego. Espero, estoy intentando tener un mental ahí de jugador profesional. O sea, de estar ahí calmado y si me matan no pasa nada. Oye, voy por el minuto 7:40 a los que habéis jugado al Vampire para hacer la primera partida. Que también, bueno, en fin, ya sé un poco a lo que voy, ¿no? Obviamente, no es como cuando entras por primera vez, pero... Pensaba que iba a durar menos, la verdad. Ah, mira, ya tengo más oro, 246. Mira, eso no está mal. Por lo menos vais a ver cómo es. Oh, las gárgolas. Las gárgolas me van a follar vivo. Ese bicho lo odio. Se viene la muerte en breve, ¿eh? A ver si estaría bien coger la pasiva de correr más rápido. Pero bueno, lo que os comentaba, que me voy por las ramas, es que cuando salió el Early Access, también lo que llamó la atención es el trato que el tío tuvo con la comunidad, el creador. ¿Por qué? Porque escuchaba muchísimo a los jugadores, todas las recomendaciones que le iban haciendo. Cada 2 semanas o 2 semanas y media el tío metía nuevo contenido gratis. Que bueno, es el Early Access, es normal que sea gratis, ¿no? Pero era mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido. Y eso, la verdad es que al final, aparte de que el juego te guste, ¿no? En mi caso... Pues lo que hace también es que le pillas cariño al creador y bueno, pues que quieres que le salgan bien las cosas porque te das cuenta de que se lo está currando. Y de que bueno, aparte puso el juego a 3 euros creo, ahora está a 4. Pero el Early Access estaba a 3 euros y pese a que el juego lo petó bastante y tuvo muchísimas ventas, pues no lo subió de precio. O sea, el tío ha tenido como varias actitudes, pues que a la peña... Mira, esto, la espinaca aumenta el daño en un 10% cada espinaca que cojo. Voy a coger esto y a ver si no le tengo que dar 20 toques a cada bicho para cargármelo. Las gárgolas son durillas, como he comentado.
Entonces ese fue el tema que llamó mucho la atención y sorprendió. Como todos los juegos indie, pues también le ayudó mucho, obviamente, el que algunos streamers, no streamers tan grandes, ¿no? Como, bueno, los que a lo mejor os vienen en mente, pero sí algunos más de nicho, pues lo jugaron bastante y entonces pues ayudaron a popularizar el juego bastante. Y solo deciros que este juego me puedo equivocar a lo mejor en un mes o algo así, ¿vale? Pero desde que salió Steam Deck, este juego es el juego más jugado de Steam Deck todos los meses. O sea, en el top 10 pues siempre está No Man's Sky, Elden Ring, God of War, en la primera parte de PC también suele estar bastante arriba. Pero este es el número 1 desde que salió la Steam Deck y no ha abandonado ese puesto. Con lo cual también os digo que bueno, tú un juego, y eso pasa a veces en los indies, pues hay mucha gente que los puede probar. Uy, me tengo que salir de aquí. Me habrían hecho daño esas plantas, pero como tenía el laurel, no sé si habéis visto que esa burbuja me ha desaparecido, la burbuja que tenía como escudo, ahora me ha vuelto a salir. Por eso no me ha hecho daño esa hilera de plantas. Pues eso, a veces lo que pasa mucho en los indies. Bueno, pasa en los indies, en los AAA, que hay mucha gente que los juega por postureo, que también pasa con los juegos de From Software, o también pasa con, pues eso, con muchos indies y demás. Pero obviamente, si ves que la media de horas es de decenas, o sea, la media de tiempo que la gente le dedica al juego es de decenas y decenas de horas, si ves que el juego está en los rankings más arriba, así, pues hombre, hay algo más, creo yo. ¡Oh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Se viene el bucaque. Se viene la muerte. Me cago en la puta. No tengo ningún muslito alrededor. No lo he planificado. Estoy aquí. ¡Ah! Voy a morir. Voy a morir. Voy a. No. Morí. Bueno. Es así, sí, jefita total. Me he despistado. Fíjate que, vamos, no recuerdo en qué minuto es cada oleada, ¿vale? Porque no llego a ese nivel, porque de fricada, porque ya más adelante no te hace falta saberlo. Pero es verdad que si lo hubiese tenido en mente, podría haberme quedado cerca de algún muslito. Pero vaya, esta oleada está hecha para que, si eres un noob, como lo he sido yo, pues te mate. O, si ya tienes un buen personaje y vas bien armado, para que farmees a saco, porque imaginaos lo que es limpiar toda esta zona de esqueletos y quedaros con toda la experiencia, ¿no? Bueno, pues salimos y aquí. Vale, me dan 6 logros de golpe. Hostia. Vale. Y vale, y he desbloqueado ciertas armas y ciertas pasivas. Esta pantalla es muy importante, ¿vale? Para los que lo juguéis, y sobre todo, bueno, para los que lo juguéis ya lo sabréis, pero para los que lo queráis jugar, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí vais a ver. Uy, os voy a ocultar los logros que me está dando por saco. Aquí vais a ver el daño, tanto el daño total como el DPS, el daño por segundo. Y esto os puede ayudar mucho para saber qué armas os ayudan más, qué armas os ayudan menos. Porque a veces un arma no es muy visual, a lo mejor el arma a priori no os parece que esté haciendo mucho daño, que te esté carreando, pero cuando ves aquí las estadísticas sí que dices, hostia, pues por ejemplo el agua bendita, en algunos casos que me ha pasado, hostia, pues el agua bendita me ha carreado, no está tan mal, ¿no? O, si está en Switch, creo que no, ahora mismo el juego solo está en PC, en consolas de Xbox. Y en móvil. En móvil lo tenéis gratuito. Obviamente con mando es más cómodo jugar. Al menos yo me he acostumbrado en mando y se me hace un poquito más incómodo en móvil. Pero si lo queréis probar sin más, para simplemente ver qué os parece o para decir, mira, el juego es una mierda, ya lo he constatado por mí mismo, ¿no? Pues lo podéis descargar lo podéis descargar gratuito tanto en Android y creo que en iPhone también. Seguro que saldrá, digo yo. En Switch y en Play, yo diría que seguro. Lo que pasa es que, como digo, el equipo es muy pequeñito. Una de las prioridades que tiene ahora, de hecho, es cambiar el motor gráfico. Porque como que quieren hacer más locuras con las hordas, los bichos y demás. Y quieren que el juego vaya más fluido. Porque esto que habéis visto ahora es para bebés. Para bebés, pero después la cosa se llena de enemigos. Hay un gazpacho ahí. Entonces, bueno, pues quieren que esté más optimizadito y mejor. Entonces, bueno, van paso a paso. Yo confío, porque es un juego que en Switch, la verdad, se disfrutaría mogollón en portátil. Porque sería casi lo mejor, ¿no? Jugar en portátil y, bueno, como en la Steam Deck, en portátil y con joystick, ¿no? Bueno, pues lo damos por hecho. Esto, he leído por ahí un comentario de que al principio el ajo o el garlic es lo que mejor viene. Totalmente.
sea, el garlic al principio, lo que pasa es que a mí no me ha salido. El ajo al principio hace una, hace como un área alrededor de ti de daño, es como que echas peste del ajo. Y entonces eso, cada enemigo que entra en contacto con eso sufre daño. Entonces, no solo es como que te proteja, sino que ataca. Entonces es un arma al principio que te carrea muchísimo y te hace la vida muy sencilla. Yo, de hecho, dependí del Garlic mucho tiempo porque no me atrevía a no cogerlo. Ya después te das cuenta de que, bueno, de que llega un momento en el que no es indispensable. Vale, nos metemos en mejoras y tenemos muy poquito dinero. Tenemos 200 de oro y podemos comprar aquí varias cosas, ¿no? Como veis, pues podemos comprar para hacer más daño, tener más salud máxima, para ir recuperando vida por segundo. Esto está bien, la verdad. Aunque, pff. En fin, por sí solo ninguna de estas mejoras me va a salvar la vida, ¿vale? O sea, ahora no esperéis que de repente me coja el daño y a todos esos esqueletos que me han salido me los voy a farmear. O si cojo armadura voy a aguantar un poquito más. Pues no, no va a pasar, ¿vale? Esto es más pues de dedicarle runes que no se te hacen pesadas porque en cada run, como veis, vas desbloqueando logros y vas desbloqueando nuevas armas, nuevas pasivas, desbloqueas que si un escenario nuevo porque has aguantado tanto tiempo en el primer mapa. Entonces el hecho de ir subiendo al principio se te hace más ameno de lo que pueda parecer. También, por ejemplo, aquí vos puedes mejorar la velocidad. Mira lo de la... Ah, pero no tengo suficiente. Lo de la velocidad me habría gustado. Porque es una de las cosas que más me está pesando. El imán, por ejemplo, lo que hace es que atraigas las gemas desde más lejos, entonces no tengas que acercarte tanto para pillarlas. Pero bueno, voy a coger simplemente por enseñaros, ¿eh? O sea, enseñaros para que lo veáis, quiero decir. Voy a cogerme una mejora, voy a hacer otra run con otro personaje y en cuanto me maten nos vamos a mi cuenta, ¿vale? De Steam. Porque tampoco creo que tenga mucho sentido ponerme aquí a hacer run pochas una tras otra para intentar ganar. Una cosa chula, por cierto, para una maratón, pero claro, eso requeriría horas, es hacernos un speedrun del juego. O sea, borrar la partida, empezar y ver cuánto tiempo tardamos en conseguir pasarnos el primer nivel. Que para los que no lo sepáis, el juego te lo pasa, o sea, te pasas el primer nivel, ¿vale? O te pasas las fases cuando aguantas 30 minutos sin morir y al final llega la muerte, ¿vale? Y te mata. Pero eso no significa que hayas perdido. O sea, aguantas media hora, llega la muerte, te mata y así es como se completa el escenario. Más adelante puedes matar a la muerte, puedes continuar más allá de la media hora, pero en fin, el objetivo inicial es aguantar media horita. Voy a coger más poder, sin más, porque bueno, es una de las más evidentes al principio, poder y armadura. La de recuperación también está bien, pero no tengo suficiente. Y bueno, de hecho, la de armadura tampoco podía. Una putada que hacen, como veis aquí abajo, es que ahora el segundo nivel obviamente me cuesta más que el primero. Pero ya no solo del poder que he cogido, o sea, perdón, de la pasiva que he cogido, sino de otras. Veis que ahora me piden por la armadura, que creo que antes estaba 400, ahora me piden 622. En fin, hay que farmear. Pero una cosa guay que tiene el juego es que en cualquier momento, ¡pum!, puedes devolver las mejoras y cogerte otra. Y decir, pues me voy a coger salud máxima porque me he equivocado. Y te coges salud máxima. Ay, no, que me gustaba más lo de la recuperación. Y eso está guapo, porque al principio vas haciendo tus configuraciones según el momento en el que estés y según la build que te vayas a hacer. Porque esto de velocidad de proyectiles te viene bien para algunas armas, pero para otras te la sopla, ¿no? Me voy a coger la de más poder, pero vaya, como os digo, esto no va... Tampoco es que vaya a cambiar mucho. Y el dinero es acumulativo, eso sí, afortunadamente. O sea, tú vas ahorrando, ¿no? Después aquí tienes los logros, ¿vale? Que también está guay porque dices, vale, mejorar el ajo a nivel 7. Pues venga, voy a hacer este logro, ¿no? Y está guapo pues ir completando. Por eso os digo que al final el ir progresando, si vas haciendo desafíos, si vas desbloqueando cosas, se te hace más ameno de lo que pueda parecer en un principio. Y también tiene la colección que es las armas y pasivas que vas desbloqueando. Como podéis ver, pues hay mucha tela que cortar. Yo al principio, pues tenemos esto. También con el DLC hay nuevas. E incluso creo que algunas que aquí no están listadas. Pero en fin. En principio 126. 126 entre activas y pasivas. Y otras cositas que luego veréis.
Vale, vamos a darle. Joder, todavía. Ah, espera. Ah, esto es por. Ah, dinero. Vale, bien, dinero sí tengo. Bien, bien, bien. Me cuesta 10, 100, que no tengo, y 500. Me cago en todo. Bueno, pues vamos con Imelda. Me habría. Bueno, sí, es que. A ver, me habría cogido a Pascualina. La verdad, de haberlo sabido. Porque el Rune Tracer, su arma base, que es este rombo, es muy buena. Es de las mejores armas del juego para mi gusto. Pero bueno, vamos con Imelda. Vamos para adelante. Y bueno, ya después veréis en mi partida, porque también lo guay es que cada personaje tiene sus estadísticas y tal, pero bueno, aquí no te lo ponen, me imagino que por lo que os digo, porque eso también se desbloqueará. Vale, vamos allá. Venga, Imelda. Esta es un poquito más rápida, Imelda, estoy viendo. Me estoy encontrando un poquito más cómodo de movimiento. Así que eso no nos viene nada mal. Bueno, a ver. Es que hace mucho tiempo que no juego de esta manera, ¿no? Como con precaución, para ir farmeando. O sea, para que os hagáis una idea, yo ya juego con personajes que estos murciélagos no le hacen literalmente nada. O sea, es como que ni me rozan. Vamos a coger el cuchillito. Y cogería la Biblia, que ya sabéis que os he dicho que me gusta. Pero el cuchillo mola porque si vas escapando hacia una dirección, vas disparando hacia esa dirección también. Entonces, quieras que no, vas un poco limpiando, ¿no? No se me debería olvidar, pero bueno, tampoco vamos a echar aquí una partida, pero tampoco se me debería olvidar ir cogiendo dinero, el oro, ¿no? Ir estando cerca quizá de algún muslito, que es lo que me ha condenado. Porque, como veis, hay esculturas en el juego. Ahora os las voy a enseñar, a ver si me cruzo con alguna. A ver. Voy a moverme un poquito. Mira, esas. ¿Veis esa antorcha que hay ahí? Esa. Pues esto, si tú lo rompes, ¿veis? Suelta o muslito de pollo, que eso te recarga parte de la vida, o suelta oro, lo cual viene bien. La lanceta temporal. Este arma a mí no me gusta nada. Lo que hace es que puede congelar a los enemigos durante un tiempo, a algunos enemigos. Hombre, a ver, para los esqueletos que me han venido no es mala. Pero a mí no me vuelve loco, la verdad. Es un arma, al igual que el laurel, es obligatoria para hacer ciertas cosas en el juego, pero no es de las que más me gusta. Voy a coger un proyectil más del arma base, que creo que me va a venir mejor. Vale, ya he visto que ahí tengo varias gemitas acumuladas. Vamos a intentar traernos aquí a estos. Vale. Y nada, pero joder, al final no he leído. Ahora cuando suba de nivel os leeré un poquito más, ¿eh? Disculpad que me concentro en el tema y se me pira la olla. No estoy acostumbrado a ir leyendo el tal. Dicen por ahí que se puede jugar online gratis. A ver, no sé si de manera legal. Ahí ya cada cual, ¿no? También os digo que coño, que el juego cuesta 3 euros, tío, que te vale lo que una cerveza, ¿sabes? Que lo mismo estáis apurando un poco, ¿no? Pirateando el Vampire Survivor. Pero en fin, eso ya no voy a entrar en eso. Yo obviamente no pirateo. O sea, obviamente, bueno, obviamente os digo porque como me dedico. ¡Ah! Vale. Pues estaría feo, ¿no? Que pirateara. Pero sí que reconozco que en algunos momentos de mi vida, que era más jovencito, no tenía un duro. Y. Mira, vamos a coger la varita ígnea. Y demás, pues sí que pirateé algo, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece bien, obviamente. Pero en este caso son 3 eurillos, los puedes probar gratis en el móvil, vaya. O sea, creo que no te están poniendo muchas barreras, vaya, para que puedas por lo menos probarlo en alguna oportunidad. Ahora vamos a coger un poquito también de oro. Joder, es que hasta las antorchas esas, lo normal es que me la cargue tocándolas, ¿sabes? Pero hasta necesitan varios impactos. O sea, es que ahora mismo soy el pupas. A ver si encuentro un muslito, porque aunque me han quitado algo de vida, que no es mucho, pero me da un poquillo de rabia, la verdad. A ver, qué tan rápido me. Ah, mira, Lucky, eso me da más 10 de suerte. Eso afecta a lo que me dropeen los cofres que sueltan los élites. Entonces, tienes una probabilidad de que te suelten no solo un elemento, sino que te suelten varios.
los hay de 1, los hay de 3, hay cofres de 3 objetos que te dan 3 objetos y los hay de 5, que eso es la caña. Cuando te sueltan 5 objetos de golpe un cofre, pues te sientes Dios, ¿no? Como detalle os digo que el creador de este juego antes se dedicaba a temas de máquinas tragaperras. Fíjate tú la historia. Entonces el juego aprovecha mucho, y el tío lo reconoce, vaya, aprovecha mucho todos los elementos que hacen de una máquina tragaperras algo un poco adictivo. ¿Qué es? Pues que tengas pequeñas satisfacciones en muy corto plazo. Que cuando abres un cofrecito, pues todo sea música, colorines y demás, ¿no? Ahora pauso, por ejemplo, y las gemas están cayendo del cielo. Son tonterías, pero que juegos, sobre todo de móviles, como el... ¿Cómo se llama este de las...? Este que juega a todo el mundo, de las frutitas, creo que es. Bueno, es que no juego a móvil, ¿vale? Pero bueno, muchos juegos de móviles utilizan este tipo de recursos para convertirse en algo un poquito adictivo o atraer a la gente. Este juego lo tiene y yo reconozco que caes como un mono en ese tipo de cosas, la verdad. Porque mola, molan los soniditos, las moneditas, los desbloqueables, los logros, ¿no? Terminas un nivel, fijaos que antes de terminar un nivel he jugado un poco pocho, he aguantado 11 minutos, venga, 6 logros desbloqueados, ¡ay, ay, ay! Ya después, cuando te quedan unos pocos logros por conseguir, sí que lloras y sufres un poquito más. Pero el juego está también hecho inteligentemente, vaya, para tenerte interesado y encima y demás. Vamos a coger la armadura. Siempre digo que cuando vaya a coger una mejora os voy a leer y al final se me pira. Pero bueno, mira ahora. A ver si... Vale. Vale. Voy a aprovechar ahora. Voy a de hecho abrirme un batidito de chocolate, ¿vale? Ya sé que he dicho que estoy con la tripa un poco pocha, pero... Carlos, ¿qué te parece la banda sonora de este juego? A mí me parece absolutamente sublime, totalmente, es una pasada. Ahora mismo estáis escuchando la misma canción todo el rato, porque las canciones también las vas desbloqueando. Pero está genial, y ya no solo por el tema retro, porque yo, pues estudié música durante años, he tocado el violín durante 5 años, la batería también durante unos cuantos años. En fin, me gusta mucho la música, ¿vale? Aunque creo que nunca lo he comentado y tal, pero es algo que me mola mucho. Pero es verdad que en temas de música de 8 bits, pues no soy un especialista. Sergio sabe mil millones de... ¿no? Tiene mil millones de referencias más que yo, ¿no? No es algo en lo que yo me sienta un especialista. Pero he de decir que la música retro de este juego me parece absolutamente flipante. Me encanta, me parece brutal, tiene temazos y bueno, por eso en el programa número 100... lo metí en mi selección. Ah, lo de los microtonos. Eso, joder, eso es algo real, ¿eh? No me lo inventé yo. Por ejemplo, si escuchas un sitar, pues un sitar tiene microtonos. Por eso parece que está desafinado cuando lo escuchas, pero... El ASMR, es verdad. Aquí no tengo tan fácil mutearme. O sea, puedo hacerlo, pero bueno, tampoco jobar. Hoy no me he traído pistachos ni cosas de esas raras, ¿eh? Hoy estoy intentando comportarme. Mira, voy a coger el pichone, que es un arma bastante guapo. A diferencia de otras armas, esta arma no se evoluciona con una pasiva, sino con otra arma, que es otro pájaro. Entonces, si tienes los dos pájaros a nivel máximo, pues ya consigues el tercero, o sea, la evolución, que es como un loro. Y este arma es la hostia también. Lo que pasa es que, bueno, al nivel que estamos jugando ahora, pues tampoco... En fin. Mira, ¿veis? ¿Veis el circulito ese? Bueno, ya no lo veis, pero ahora lo vais a ver. Este circulito que hay aquí traslúcido indica, ¿veis? Dónde caen la lluvia de balas de la palomita, que me va como siguiendo, va en torno a mí. A ver si me cae un muslito. No estoy farmeando muchos niveles. Estoy como más despistadete en esta partida. Y ya veréis cómo eso me va a putear. Pero bueno. Como os digo, tampoco estoy aquí haciendo un... No estoy, vamos, haciendo una exhibición. Ni lo estoy haciendo ni puedo hacerlo. A ver, estamos aquí por eso. Para que veáis el jueguito. Mira, la cruz esa que hay en el suelo, si la cojo, todos los enemigos en pantalla mueren. ¡Hostia! Eso me va a venir de puta madre para eso. No lo había pensado. ¿Qué cojo? Mira, voy a coger el corazón. Voy a subir la vida máxima.
que como veis ahora es como si me hubiesen quitado vida, pero en realidad es toda la vida que se me ha sumado. Voy a intentar ahora recoger las gemitas que hay por ahí. Pero la verdad es que no ha estado nada mal la cruz esa que ha caído. Vale. A ver, un muslito, coño, para que me rellene la vida. Nada, moneda. Voy a coger este cofre. Bueno, espinaca para hacer más daño. Y cofrecillo. Vamos a ver qué nos da. Sí, todo lo que tiene que ver con sonido está muy currado. Y la verdad es que está muy currado desde el principio, ¿eh? O sea, el tío obviamente no es compositor y de hecho ha pillado a alguien para que le haga la música. Pero al principio tiraba de cosas de librería y también molaba mucho. Bueno, yo de hecho tengo la... Aquí en opciones creo que se puede ver. Yo tengo el sonido... ¡Ay! No lo puedo cambiar. Porque eso también lo desbloquearás. Más adelante... Puedes cambiar entre la música y el sonido clásico del juego, o sea, la que tenía en Early Access, y la que después se le ha ido sumando. Entonces eso también está guapo porque podéis un poco ver el cambio que pegó el juego a nivel sonoro también durante el Early Access. Es lo que os digo, un juego hecho con mucho cariño. Sé que os puede parecer que tiene una interfaz muy tosca, los personajes tienen 2 frames de animación, pero eso es más por limitaciones de desarrollo que por cariño, porque el juego, como os digo, tiene muchísimos detalles. Tiene su lore, aunque parezca que no, porque después tienes como un glosario en el que ves descripciones de todos los enemigos, de todas las cosas, y si te las lees, pues bueno, pues te vas empapando un poquillo. Obviamente esto no es, a ver, no es Red Dead Redemption, no es The Last of Us, no es Grim Fandango, no es un juego con una historia sublime, no tiene historia, vaya, pero lo que es el lore, el mundo que lo rodea, pues sí que es simpático y es bastante gracioso. Todo gira en torno a los vampiros, que tío, una cosa que a Sergio en teoría le flipa. Pero bueno, no quiero insistirle más para jugar al juego porque ya se lo he dicho un par de veces. Mira, aquí congelo, a ver si aprovecho para matar. Joder, pero es que estos pain les quito muy poco, o sea, les tengo que dar varias veces para realmente conseguir que mueran. Hostia, me voy a comer todo esto. Me cago en la madre que me parió. Bueno, lo siento. Ahí era un poco inevitable, la verdad. Vale, a ver. Los gritos. Oh, los gritos he conseguido. A ver, pues he desbloqueado. Alcanza el nivel 10. Ah, mira, pues no habíamos alcanzado el nivel 10 en la otra partida. Hemos desbloqueado el trébol, que es verdad que lo cogimos dropeado, y hemos encontrado el rosario, o el cross, que se llama en inglés. Ese arma está guay, la verdad, ese arma no está mal. Además, evolucionada, se transforma en una espada multicolor que va atravesando la pantalla y está bien. No es de mis favoritas, pero está bien. ¿Cómo lo veis? ¿Me echo otra en esta cuenta o vamos ya a la de los mayores? Yo creo que podemos ir a la otra. Pero como veáis también vosotros, cambio, ¿no? Sí, yo creo que también. Simplemente para que lo veáis, pues bueno, 255, pues ahora me iría a mejora, puedo ver cuál me cojo. Una cosa interesante para que lo sepáis, pues dices, a ver, pues esta no me la puedo comprar, ¿no? La de área de efecto, porque es 322 y tengo 255. Pero si me urge y me encanta, pues devuelvo las mejoras, se me devuelve el dinero de la primera y entonces ahora sí tengo para comprarme la mejora de área de efecto, ¿no? Entonces, como os digo, eso está bastante guay. Tiene bastante jueguito, esta tontería que veis aquí. Tiene bastante, bastante jueguito. Pero bueno, y bueno, esto también lo que te permite es devolverlas y decir, no, es que ahora mismo no quiero probar nada de eso, voy a desbloquear a todos los personajes. Porque los personajes sí que los desbloqueas para siempre. El dinero que empleas en los personajes se te fue, ¿no? Entonces digo, vale, pues voy a desbloquear a la Pascualina. Y me voy a dejar dinero para alguna mejora. La siguiente partida la echaría con Pascualina. Y le voy a mejorar, por ejemplo, pues la defensa, o le voy a mejorar la velocidad o tal, ¿no? Bueno. Pero vamos a otra cosita, que ahora os cuento porque en fin, se me ha ocurrido también un plan para la otra cuenta que creo que puede estar divertido. Vale, vamos a ir cerrando por aquí.
Sí, el juego es muy adictivo, de verdad. Yo sé que al principio, porque es de estos juegos además que obviamente no te entra por los ojos, entonces cambia mucho cuando tú lo juegas, pero os aseguro que no conozco a nadie, o casi nadie diría, yo creo que nadie, a quien se lo haya recomendado y al final lo haya jugado y no le haya echado un montón de horas, la verdad. O sea, para bien o para mal. Después se lo he recomendado a mucha gente que al verlo me ha dicho: Carlos, esto me da, como decís vosotros, cáncer de sida, paso. Pero todo el mundo que conozco que le ha dado una oportunidad, al final se ha enganchado y le ha echado un montón de horas. O sea que algo tendrá, digo yo, algo tendrá este jueguito del demonio. Vale, voy a abrir el juego en Steam, ¿vale? Yo en Steam os digo, esto creo que va a ser divertido, ¿eh? Yo en mi cuenta de Steam le tengo echadas 109 horas al juego, ¿vale? Eso no significa que para hacerte todos los trofeos, todos los logros, tengas que jugar 109 horas. Porque a día de hoy, ya con la 1.0, si empezáis a jugar, ya tienes todo el contenido de serie. Entonces yo diría que en unas 35-40, sin saber nada, ¿eh? No digo haciendo un speedrun o tal. Yo diría que en ese tiempo, sí, tengo todos los logros, sí. A ver, lo voy a reconfirmar, porque sé que van metiendo y demás. Sí. 159 logros. Tengo los 159. Los últimos han sido los del DLC. Y me los hice esta Navidad pasada. Porque me los dejé ahí reservaditos. Tengo hasta la reina. De hecho, lo que voy a hacer ahora tiene que ver con la reina. A37927, que es tu nick. Parece que estoy hablando con una inteligencia artificial. ¿En el móvil está el DLC? Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Ahora que lo dices. Pero vaya, en una búsqueda rápida en Google seguro que lo ven. No, no. De todas maneras, vamos. De todas maneras es lo que te digo. Bájatelo en el móvil, pruébalo. Si no está el DLC y te pica tanto como para querer tal, pues ya después te lo pillas. Esto va en un PC, obviamente, que mueva una. O sea, esto va en una cafetera. Esto va en cualquier. En un portátil que tengas para currar o lo que sea. Pero si tenéis dudas o lo que sea, yo recomendaría el tema de jugarlo en móvil. Obviamente teniendo en cuenta que, como digo, la experiencia es diferente, ¿eh? Por tamaño de pantalla, por control, pero vaya, conozco a gente que lo ha jugado en móvil desde el principio y más feliz que una perdiz, o sea que no tienen ni medio problema. Vale, estoy abriendo el juego, dejadme un segundo que voy a volver a comprobar que el tamaño de pantalla está bien y todas estas historias, ¿vale? Sorprendentemente por ahora, ¿no? La cosa va más o menos bien. Sin mucha incidencia. A ver. Joder, la verdad es que le agradezco un montón a Control en las 2 horas que me dedicó, básicamente para esto del OBS, porque el tío además ese día tenía, en fin, tenía muchos contratiempos y tenía muchos problemas como para poder ayudarme, y el tío se conectó, no sé si a las 9, 10 de la noche, estuvimos 2 horas casi, me lo explicó todo además, no solo diciéndome Sota Caballo Rey, sino para que yo lo entendiera y todo eso, y la verdad es que se lo agradezco un montón, porque por ejemplo lo de los patos lo he hecho por mi cuenta, me crea una escena por mi cuenta. Y coño, pues ya voy un poco experimentando y viendo cómo se hacen ciertas cositas, ¿no? Vale, ya debería estar. Aquí lo tenemos. Y ahora de nuevo decidme el tema de sonido y demás porque aquí cambia la cosa. Como veis, ya de entrada en esta cuenta veis que tengo muchos más menús. O sea, tengo el tema de los secretos, tengo el tema del bestiario, que es lo que os había comentado de que tienes aquí, esto está muy guapo. Tengo el juego en inglés, por cierto. Sí, lo sé, porque al principio, cuando jugué el Early Access, al principio solo estaba en inglés. Y entonces me acostumbré al nombre de las armas y las wikis que miraba
para hacer ciertos retos, porque para hacer ciertos retos tienes que mirar la wiki, porque hay algunos que es, mira este espejo durante 5 segundos, dale a la tecla Enter y entonces pasa catapum. O sea, hay algunas cosas muy raras en el juego, ¿eh? Muy bizarras, hay easter eggs muy, muy chulos, eso también os lo digo. Pero entonces me lo puse en inglés por eso, no porque yo, vaya, domine mucho el idioma, sino por el tema de que ya me había acostumbrado al garlic, llamarlo garlic en vez de ajo, al Santa Water en vez de llamarlo agua bendita, imagino que se llamara en español, pues le llamaba Santa Water, en fin, ese tipo de cositas. Pero bueno, y como veis, pues bueno, las power-ups pues las tengo obviamente todas cogidas, eso. No, no es nada porque eso, bueno, eso tampoco requiere tantísimas horas para conseguirlo. Tengo 200.000 de dinero ahorrado. Tampoco significa nada porque ahora mismo en una run me podría hacer 100.000 de oro de golpe. O sea, esto no significa que lleve mucho tiempo ahorrando. Lo que pasa es que después veréis que hay, por ejemplo, un personaje que desbloqueé, no sé si en el DLC o al final del juego base, costaba 150.000 o 200.000 monedas comprarlo. Entonces, claro. Cuidado, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es? Bueno, entramos y como veis, pues tienes mucho más personajes. Esto es otra historia ya, ¿vale? Tienes aquí a la izquierda las stats. Puedes seleccionar el número de armas máximo, que eso también está bastante guapo, por ponerte el reto de decir, venga, me lo pasaré con un solo arma, por ejemplo, el nivel. O por maxear ese arma, ¿no? Decir, no, no, que solo pueda tener un arma para que todas las mejoras vayan a ese arma. Y entonces, porque puedes después romper el límite de subidas de nivel de arma. Y me voy a hacer aquí un garlic que apeste a todo el escenario al mismo tiempo. Y no tenga ni que, ¿no? Ni que disparar ni nada. Los personajes son alucinantes, son muy chulos. Ya no solo por el diseñito, porque al final. Lo que cambia en cuanto. No cambia nada en cuanto a manejo. O sea, cambia la skin que tienen. Que por cierto, puedes cambiar entre varias skins algunos personajes. Mira, veis aquí abajo. ¿Cómo se hacía? ¿Veis? Y pulsando. Ya ves tú. Tampoco es que cambie una barbaridad. Pero en algunos puedes hacerlo, en otros no. A ver si hay otro. Mira, seguro que de los primeros. Sí. Será pues esta es la nueva y esta es la clásica. Quizás la skin clásica. Mira, este tiene tres. Y bueno, la diferencia fundamental entre los personajes es el arma con la que partes, que a veces es importante porque la única manera de desbloquear ese arma es usando al personaje. Y después las stats de cada personaje que son completamente diferentes y cambia muchísimo la vaina. Os lo digo de verdad, el reto es muy diferente y es muy divertido. Mira, tienes aquí una que es hasta un signo de interrogación, este personaje. Esta albóndiga, que es el personaje que más he utilizado, la verdad, en el juego. Este personaje se desbloquea haciendo algo especial en un nivel. No, no. O sea, tienes que matarle. Es un boss que te encuentras en un sitio de un nivel y cuando te lo cargas, pues ya lo puedes desbloquear aquí. Tengo la muerte, que es el jefe final este que te mata en todos los niveles hasta que ya puedes saber cómo, ¿no? Cómo hacer para cargártelo. Pues también lo tengo desbloqueado, en fin. Estos son del DLC, estos personajes. Los personajes del DLC y las armas me han gustado mucho. Si no estuviera guay, no os lo recomendaría, pero de verdad, si os gusta el juego, el DLC está muy guapo. Y es verdad lo que dijo Aureal, que dice, bueno, solo mete un escenario nuevo, tal, pero tienes todos estos personajes, o sea, son, aquí veo, 7 personajes nuevos. 12 armas nuevas o así. Bueno, a lo mejor se me estoy flipando, pero por lo menos 8 armas nuevas. El escenario nuevo. Que además está muy bien diseñado, porque el primer escenario que habéis visto es el más simplón, pero el tío no lo ha tocado apenas desde que salió el juego, desde que se salió el Early Access, pero ya conforme ha ido avanzando, los niveles están más currados, tienen su propio diseño, recorrido, en fin. Este, por ejemplo, este personaje solo lo conseguías matando 6.000 veces, creo que era, a este enemigo, que es un enemigo que parece una tortuga ninja fea. Que solo aparece en un lago, en el escenario del DLC, en un laguito. Entonces, si te cargas a 6.000, que tampoco es tan complicado, yo me lo hice en una sola run, pues te bloqueas el personaje, ¿no? Entonces, bueno, para no alargarme mucho, que me estoy alargando un montón porque hablo por los codos, pero bueno, también me imagino que al final lo más interesante un poco es lo que vayamos comentando, ¿no? Y demás, porque bueno, como os digo, el juego lo podéis ver cualquiera en mil sitios, ¿no? Había pensado, por el hecho
de hacer algo diferente, porque podría simplemente hacer una run hasta que me mate la muerte, o hacer una run matando a la muerte, y simplemente que vierais pues la amalgama aquí, el bucaque de proyectiles y tal. Eso es una opción y no lo descarto, ¿vale? Pero me molaría antes, no lo he probado nunca, os lo digo en serio, pero creo que podría estar divertido y creo que puede salir bien, es hacer un reto, ¿vale? Me voy a poner el reto, a ver si os mola, de pasarme el primer nivel sin tocar el mando. O sea, sin tocar, o sea, obviamente voy a usar el ratón para coger las mejoras y tal, pero no voy a mover el personaje en toda la partida, ¿vale? Aún así habrá un poco de bucaque, body rock. Aún así habrá un poco de bucaque. De todas maneras, si cuando termine esta run, si consigo el desafío, porque como os digo, nunca lo he hecho, pero yo creo que por un par de motivos que ahora os voy a explicar, yo creo, porque hay varias formas de hacer este desafío, la voy a hacer de la manera un poco más asequible, ¿vale? Si queréis después de hacer el reto, si todavía tenéis ganas, si no os ha dado un derrame cerebral por todos los brillos, imágenes y cosas pasando, pues oye, echamos otra run y ya después nos vamos al brotato. Si después de esta run decís, coño, venga, vamos a cambiar, nos vamos al brotato y a tomar por saco, yo lo que también vayáis diciendo. Una pena, lo suyo es que te muevas, si no va a quedar rarito. Ya. Pero es que, ya. Sí que es raro. Pero es gracioso, ¿no? Y aparte puedo hablar mientras con vosotros tranquilamente. No sé. O sea, es por el hecho de hacer algo como diferente, ¿sabes? Pero decidme, ¿qué os parece? O sea, aparte de Gimone, que me ha dicho un poco que es verdad que es un poco raro que no me mueva. Pero yo creo que puede tener su punto gracioso. Y como os digo, después podemos echar otra a tope de power y con límite, o sea, sin límite de nivel y a ver tal. Yo creo que sí, ¿no? Por curiosidad. Si después llevamos 20 minutos y estáis hasta los huevos, pues me lo decís y ya está. A mí me haría ilusión aguantar la media horita, pues por ver si lo conseguimos. Así que bueno, vamos a darle, porque cuanto antes empecemos, ¿no? Antes lo hacemos. Me voy a coger a Sigma. Que antes uno de vosotros me ha dicho que si me iba a coger a. Creo que os referíais a la reina, es este personaje. Este personaje te lo dan cuando te terminas el juego, que no es matando a la muerte, no es tal. El juego, como os digo, aunque el objetivo principal o inicial, mejor dicho, perdón, del juego es aguantar media hora, cuando llevas ya unas horas de juego, ese objetivo pasa a un segundo plano y hay como mucho más detrás, ¿no? Me encantan vuestros comentarios. Por cierto, y no os lo he dicho todavía, he agradecido a mis compis de Hadoken, pero muchísimas gracias a los que estáis por aquí. No sé cuántos sois, ni tampoco es importante, vaya, porque no tengo abierto el streaming, solo tengo abierto el OBS y por ahí os leo y tal. Pero de verdad que os agradezco un montonazo que estéis aquí apoyando y porque me hace mucha ilusión, la verdad. Y en fin. Que sé que no estoy haciendo nada del otro mundo, pero coño, por lo menos puedo pasar un ratillo bueno y demás, pues yo lo que mi interés es que lo paséis bien, la verdad. Y hago un poco lo que puedo, que tampoco soy aquí miliki, ¿no? Tampoco tengo mis límites, ¿no? A ver, entonces vamos a coger a la reina. Como os digo, el reto básicamente es no mover el personaje de principio a final de run. Que puede ser un poco raro, pero yo creo que si mientras os voy leyendo y demás, pues puede estar bien. ¿Por qué me cojo a este personaje? Vale, aparte de que tiene mucha vida, porque por poneros un ejemplo, este personaje tiene 100, el árbol, sí, hay un personaje que es un árbol, Pepino. No sé por qué tiene nombre de. O sea, no sé por qué se llama Pepino cuando es un árbol de estos de Navidad, ¿no? Pero bueno. Este personaje tiene 156 de vida. Máxima, ¿no? Pues el personaje que me voy a coger, Sigma, tiene 433, ¿vale? O sea, es un personaje muy cheto en general, pero hay dos motivos fundamentales por los que lo voy a coger. Y ahora os lo cuento. Pero tiene que ver con este valor que se llama Magnet, que es el imán. Este reto, otro día lo podemos hacer con otros personajes más iniciales, ¿vale? Y ver.
si somos capaces, por ejemplo, con el vejete que tiene Pumarola, porque claro, tiene que ser un arma, el personaje tiene que venir con un arma que me lo ponga un poquito viable el tema, ¿no? Entonces, con el viejo es viable, pero creo que es muy complicado, tiene solo 91 de vida, tiene muy poquito magnet. Entonces, en fin, si en otro streaming que hagamos os apetece repetir retos, lo probamos. Pero quiero ir un poco un poco más a lo seguro, entre comillas, aunque como digo, lo mismo me matan a los 5 minutos y me quedo con una cara de gilipollas más contundente que la que tengo de normal, ¿no? Vale, pues vamos para allá. Como veis, bueno, pues aquí también puedo elegir. ¿Esto qué es? Ah, pues los niveles que me he pasado con este personaje. Fijaos, con este personaje ni siquiera me he pasado todos los niveles. O sea, todos los escenarios, quiero decir. Gallo Tower es de mis favoritos, por cierto. Para quien juegue Gallo Tower, que es todo vertical y puedes subir o bajar. Me encanta. Me acuerdo que cuando salió ese mapa, me ultra flipé. Ah, y por cierto, Queen Sigma, que por eso alguien con mucho acierto la ha llamado reina. Te viene con este arma. No me acuerdo cómo se llama, yo lo llamo el hashtag. Este arma yo diría que es el mejor del juego, vaya, si no el mejor, cerca de esta. Entonces, bueno. Vale, estos son los diferentes escenarios del juego. Como veis, pues tiene bastante más mandanga que el juego base. De hecho, tienes una boss rush, o sea, que es un modo en el que el escenario es chiquitito y todo lo que te salen son élites y jefes. Tienes The Bone Zone, que es una que es súper dura, pero que viene muy bien al principio para hacer pasta. Este nivel. Tienes un nivel, el Ilmolise, que solo te atacan plantas, entonces los enemigos son estáticos y tiene su rollete, la verdad, es como diferente. O sea, el juego tiene mucha mandanguita. Yo voy a poner el primer nivel. Aquí veis un montón de cosas que tengo ya desbloqueadas: el modo hiper, el modo Harry, las arcanas, Limit Break, el hacer los niveles inversos o los niveles sin final. Lo voy a poner con final para que el objetivo sea que al final de la media hora nos mate la muerte. Voy a poner que podamos mejorar las armas todo lo que queramos, el límite que queramos. Y las arcanas, ¿qué pasa? Perdón, ¿cuál es para ti el mejor personaje del juego y la mejor arma? Pues a ver, es que depende un poquito, es que es lo que os digo, es que claro, yo tengo una visión del juego muy particular porque lo he jugado a lo largo del Early Access, entonces como que le he cogido mucho cariño a unas cosas, que después a lo mejor no tanto. A mí, a ver, a mí Leda me encanta, es muy lento, pero empiezas con un arma ya evolucionada, con la varita evolucionada, entonces eso me parece la polla. Empezar la partida con un arma a máximo nivel, eso es la polla. La muerte también está guay porque tiene mucha vida y mucho tal, pero creo que está un poquito sobrevalorada. Y después está Queen Sigma, que es la polla, que para mí sí que es el mejor porque aparte de tener más vida, más daño, más velocidad que Leda, tiene de base el mejor arma del juego para mi gusto, que es el hashtag. Pero como os digo, todo depende también de tu manera de jugar, de tus gustos, porque también unas armas van mejor con otras. Si te gustan más las armas en área, pues vas a preferir una serie de build, una build determinada, quiero decir. Si te gustan más las armas de proyectiles, pues te gustarán otras, en fin. Eso ya. Pero para mí, Queen Sigma y su arma, pues, en fin, yo creo que tiene pocas pegas. Vale, vamos a empezar. Ahora me decís lo del sonido, ¿vale? Para que le suba un poco o lo que fuera. Aquí también puedes seleccionar música. Mira, de hecho, o era antes. Bueno, da igual. Da igual, no vayamos a rayarnos. Vale, empezamos. Vale, ya nada más empezar, pues te dan esto con esto en la cara, ¿no? ¿Esto qué es? Estos son las arcanas. Estos son unas cartas que vas a ir desbloqueando. Esto es una mecánica que entró más adelante en el juego. Y mola mucho porque te da un efecto durante toda la partida. Las hay de todo tipo. Pues que por ejemplo, aquí esta te da tres revivir, que eso es la polla. O sea, puedes revivir 3 veces en la partida. Esta, por ejemplo, hace que estas armas de aquí absorban más vida, que eso es increíble. O sea, esta, por ejemplo, a mí esta me parece de las mejores. Porque esto, si eres de los que usa Pumarola, o sea, perdón, si eres de los que usa el corazón y el garlic evolucionado, o sea, el ajo, te viene de puta madre. Porque te pueden hacer mucho daño, pero constantemente estás ganando vida, ¿no? Entonces, en fin.
Pero yo me. Y bueno, cada una tiene sus efectos, sus historias y sus moviditas. Para que veáis que el juego después tiene más mandanga. Yo me voy a coger una. Que lo que hace es que cada 2 minutos, como leéis ahí, cada 2 minutos atraes todos los objetos estándar de la pantalla. Que sean dropeables y que puedas coger. Eso ya. Vais a ver, eso es la polla, porque claro, aunque las gemas vayan a estar un poco repartidas por la pantalla, cada 2 minutos se me van a acercar. Entonces, creo que esto me va a venir muy bien para ganar niveles rápido. ¿Veis? Estos son todos los objetos que estaban sueltos en el escenario, pues ya los tengo cerca. Vale, pues vamos a empezar. Vale. Y bueno, a ver qué build nos hacemos, que eso tampoco le he dado mucha vuelta. Sé alguna cosita, alguna arcana que me quiero coger sí o sí y demás. Ah, aquí vais a ver el segundo motivo por el que me he cogido este personaje. Este personaje, aparte de tener ese arma que es la caña y mucha vida, tienes 118 reroles. O sea, si estas armas no me gustan, yo hago así, ¡puc! Y me proponen otras. Que estas tampoco me gustan, ¡pum! Me proponen otras. Y así 116 veces. Con lo cual, lo he cogido por eso, porque vamos a hacernos la build que nos salga de la cola, ¿sabes? Entonces, a ver. Casualmente no me está gustando nada de lo que va saliendo. Vamos a cogernos la Biblia. Vale, ya. Bueno, otra cosa que tiene este personaje es que no solo te puedes coger 3 cartas, que es lo que te puedes coger con el resto, sino que con este te puedes coger 5 cartas y encima mucho más rápido. O sea, este personaje está chetadísimo. Vamos a cogernos la de ir recargándonos de vida por si las moscas. Porque nos vamos a coger el garlic, ¿vale? El ajo. Así que me voy a coger esa arcana. Aparte hago esto, que veis que echa como un pulso y me va a proteger un poco de los que entran en mi zona. Obviamente, como no voy a mover al personaje, de hecho me voy a alejar un poco el mando para no cagarla, pues voy a coger sobre todo armas en área. También va a haber alguna de proyectiles, porque el Rune Tracer a mí me encanta, que es el rombito este, ahora lo veréis. Y bueno, el gameplay un poco va a estilar de esta manera, ¿vale? Así que también os voy a poder leer y vamos a poder interactuar un poquito más. ¿Qué pasa? También tiene una cosa negativa este desafío. No voy a poder evolucionar ningún arma, porque las armas evolucionan con los cofres que te sueltan los élites y yo no me voy a poder mover para coger ningún cofre. Entonces, bueno, pues no vamos a poder evolucionar ningún arma. Eso es una pega, una dificultad del reto, vaya. Pero bueno, vamos a ver. Quiero cogerme una pasiva que se llama Magnet, que es un imán. Y vais a ver que cuando me la coja, todas esas gemitas que se van acumulando a mi alrededor, las voy a coger. Muchas potras de tener para pillar cofre, exactamente. Sí, que un élite se me acerque tanto, 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 que lo mate encima de mí y entonces coja el cofre. Pero si todo va bien, ningún élite se me debería acercar tanto, porque entonces puedo morir. Entonces, bueno. Claro, si no, ni de coña, exactamente. Tampoco puedo coger vida, obviamente, no puedo coger muslitos. Bueno, no sé si después lo atraeré con el magnet. Sí, yo creo que sí. Mira, ¿veis? Han pasado. Eso que ha pasado es que han pasado 2 minutos y entonces todas las gemas del nivel se me han puesto a mi alrededor. Y las que han pasado por mi área de magnet, de atracción de las gemas, pues las he pillado. Podría coger la Biblia, pero a ver si puedo coger el magnet. Y así subimos de nivel más rápido, ¿vale? Mira, Garlic. Voy a coger el Garlic. El ajo, vaya. A ver, ¿qué otra de estas nos podemos coger? Ah, mira, esta, creo que es esta. No, a ver. Hay una que creo que puede ser divertida. Esta. Si cojo esta carta, voy a tener más. O sea, voy a coger más XP, voy a coger más experiencia.
voy a tener más suerte, voy a tener... Pero de vez en cuando los enemigos van a ganar velocidad y daño y entonces van a venir a lo loco. Entonces creo que eso puede estar divertido. O sea, va a haber momentos en los que gane más experiencia, lo vais a ver porque se enseña en la interfaz. Va a haber otros momentos... Ya sé, me estáis recomendando que no lo coja, pero yo creo que por darle un poquillo de vidilla, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a cogerlo. Si creo con este personaje, de verdad os digo que podemos tener mala suerte, ¿eh? Pero bueno, la he cogido, da igual. A ver, vamos a intentar coger el magnet que no me quiere salir. Ah, aquí está, Attractor se llama. Bueno, esto en realidad sirve para, bueno, para atraer desde más lejos las cosas en el suelo, las que estén en el suelo, y también te sirve para evolucionar el agua bendita, el Santa Water. Que ese también, por cierto, ese arma me lo quiero coger sí o sí. Vale, me he cogido el Attractor. Y vamos a rerolear a ver si, qué nos sale por aquí. Mira, la Santa Water, vamos a cogérnosla. Esto está muy guapo porque esto es un arma en área que no, el área no se genera donde estoy yo, sino más bien a mi alrededor. Pero creo que si todo va bien, esto nos puede, o sea, puede ser como una barrera brutal para que los enemigos no nos jodan, ¿vale? Vale, estoy ganando niveles como un loco, como podéis ver, porque he cogido un montón de gemas de golpe. Por eso está pasando esto, para que veáis que no tiene nada que ver jugar desde el principio a esto, ¿no? Ahora el juego se convierte un poquito más en un juego más de estrategia, para ver qué cosas coges y qué cosas no coges, que un juego de esquivar proyectiles o enemigos, ¿no? Vale, vamos a subir el Victory Sword, que aunque no lo veis, la pena es que este arma no la vais a ver evolucionada, que es como digo el mejor arma del juego. Sin evolucionar, pues pega como arañazos, cha, 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 por distintos sitios de la pantalla, pero está bastante cheta. Joder, subimos otra vez. Pues me voy a subir otra vez el atractor para subir más niveles todavía de golpe. Venga. nos subimos el Santa Water, nos subimos... Mira, espérate, esta pasiva me mola. Esta pasiva lo que hace es que aumenta el área de los ataques. Como precisamente me voy a coger muchas armas de área, la voy a coger. Como podéis ver, aquí te marca que la Biblia, que la tenemos, la Biblia evoluciona con esta pasiva. Pero como no voy a poder evolucionar ningún arma, pues a no ser que la pasiva me venga bien, voy a pasar un poco de eso. Y una cosita también que os quería explicar rápidamente, ¿veis los huecos que tiene cada arma debajo, no? Y cada pasiva. Esos son los niveles que se pueden subir. Cuando tú tienes, imaginaos, el garlic, el ajo por lo que veo tiene 8 niveles, ¿no? Pues cuando tienes los 8 niveles y su pasiva, lo puedes evolucionar. Y entonces pasa a llamarse de otra manera, a tener otros efectos y demás. Pero en fin, yo ya de todas maneras tenemos los límites rotos, o sea que podemos subir las armas sin ningún tipo de límite más allá de eso. Pero bueno, cogemos el candelabro. A ver si ganamos un poquito de área. Vamos a la corona para ganar más energía, o sea, más XP no estaría mal, más experiencia, pero yo creo que vamos a ir sobrados de experiencia. Vamos a coger más ajo. Mira, como veis, es que, en fin, veis la diferencia, ¿no? Mira, con el tiragisú recibo 50% más de vida y aparte creo que me da un revivir, pero pasamos. Vamos a coger más Biblias. ¿Veis? Eso que aparece aquí debajo es que ahora estoy en un momento de Lucky, que es el trébol, y cuando se acabe ese momento de Lucky, ahora veréis lo que pasa, pues otra Biblia más. Ahí estamos. Sí, el ajo parece una bolsa escrotal, pues sí. Mira, ¿veis? Ahora estamos en un momento en el que hacemos más dinero, que eso también nos importa más bien poco, y ahora es el momento en el que los enemigos van a venir con más fuerza y más velocidad. Vale, ¿qué más cositas podemos subir? Mira, esta me gusta. Esto nos sube el daño. Pues hacemos más daño. Viene bien. A ver cómo va el retito. Nunca me coincide ver el directo en el canal, así que solo quería agradecer a Carlos por recomendar el Scribblenauts. Lo juego con mis sobrinos y se lo pasan muy bien. Es un juego muy guapo para jugar en familia. Sobre todo para niños, pues que ya empiezan a escribir, o bueno, o ya escriben desde hace un tiempo, ¿no? Pero les viene muy bien para vocabulario y es un juego muy creativo, por el hecho de que ellos pueden inventarse, ¿no? Qué elementos, qué palabras usar para solucionar las diferentes situaciones. A mí me gusta mucho, no tan, quizá no tanto para jugarlo en solitario, pero para jugarlo en familia me parece un juego
Súper ideal, la verdad. Voy a hacer reroles porque quiero coger el Rune Tracer, que me estoy ya calentando. Pues no me está saliendo. No me está saliendo. No me está saliendo. Aquí está. Este es mi otro, después del hashtag, este es mi otro arma favorita. Más que nada porque casi siempre que juego es el que más daño hace. Vais a ver el aspecto que tiene, ahora os lo indico. ¿Veis? Son esos rombos que han salido y están rebotando en la pantalla. Pues ya veréis cómo se pone el tema, porque cuando los rombos sean muchísimos más y cuando tengan más rebotes y traspasen más enemigos, pues en fin, es un arma súper mortífera. Vale, ahora cuando aparece la calavera debajo de mí son los momentos chungos, momentos en los que los enemigos tienen más fuerza y vienen con un poquito más de ganas. Voy a coger garlic. Voy a coger el ajo. Vale, no sé qué otro arma cogerme. Lo que pasa es que el laurel es muy de pussy, ¿no? Porque el laurel te hace esa protección, que no está mal. Pero es que creo que no la voy a necesitar, la verdad. O sea, yo creo que no. Si después vemos qué tal, pues la podemos coger, pero yo creo que no. Como podéis ver, aparte de... Cuando subes de nivel un arma, te especifica en qué lo estás subiendo. Por ejemplo, en este caso, subiría un 20% el área y subiría un punto de daño. Está muy bien, ¿no? Y nos indica que estamos a nivel 4. Pues vamos a darle. En 30 segundos se me vuelven a agrupar todas las gemas cerquita y podré subir muchos niveles de golpe. Así que bueno. Sube el ajo, sí. Mira, de hecho... En fin, como esto está siendo un poco más tranquilo, ¿no? Me voy a poner cómodo. Voy a ponerme... Voy a ponerme la skin, ¿no? Del Rey Galleta. Que alguna vez me la habéis pedido. Voy a ponerme así, comodito. ¡Hostia! Habéis visto, ¿no? A ver, un momento. Me voy a poner cómodo. Que a lo mejor ahora me matan, a los 2 minutos y quedo como un gilipollas. Pero en fin, todo sea por el show, hombre. Por el... ¿Cómo hago? ¿Me la pongo en modo babero? Es que se me cae todo el rato aquí. Además, esta skin ahora viene bien en invierno, pero en verano lo mismo tengo que buscarme otra skin del Rey Galleta. Ahí estamos. A ver. ¿Qué otras pasivas nos podrían interesar? Tener más vida no está mal. Voy a mejorar el Santa Water. Voy a mejorar el atractor para... Esto es lo que hace que mi capacidad de pillar gemas sea más grande. Entonces voy a pillarlo. Voy a mejorar el Rune Tracer, que además mejora el daño y la velocidad de los proyectiles. El área. Y vamos a ver qué tal. Me podría coger el Armor o el Duplicator. El duplicator lo que hace, como podéis ver, es que las armas tienen más proyectiles. Venga, vamos a tirar por esta. No sé si es la más indicada, pero bueno. Te falta una manta de Chayán. Hostia, es verdad, tipo poncho, quieres decir, ¿no? Quizás es el rollete, sí. Vamos a mejorar también otra vez el imán, porque eso me interesa cuanto antes tenerlo a tope. Así vamos a subir de nivel más rápido. Como podéis ver, pillo muchas más. Lo que no sé si estamos subiendo de nivel a buen ritmo. Quizá la corona no nos habría venido mal, pero bueno, ahora veremos. Y voy a cogerme ya. Si os fijáis, ya solo queda un nivel por subir del atractor, del imán. Así que ya me lo cojo, ¿veis? Cojo todas las gemas que había fuera de mi alcance. Vale, de esto voy a seguir subiendo el garlic. Por si se me acercan más que nada. Uf, ahora, ahora. Viene momento... A ver, a ver. Estos momentos son los... Los que van a marcar si nos vamos a la verga o no. Me voy a subir daño. Me voy a coger otra espinaca. Chayanne el cantante. Se la regalé ayer. ¿Cómo? Se la regalé ayer a un amigo por su cumple y la peña se quedaba loca al verla. ¡Ah! ¡Una manta de Chayanne! ¿Quieres decir con la cara de Chayanne? Vale, creía, como el tío es latino, pues creía que te referías a algo tipo poncho, por si en algún vídeo musical se le había puesto algo.
Yo quiero, y aquí hago un llamamiento porque seguramente me estará viendo, a lo mejor me está viendo mi sobrino, me está viendo. Yo para mi próximo cumple o algún regalo, quiero la manta de del lobo aullando. Ese me parece sublime. O sea que. O que alguien me diga dónde la puedo comprar, vaya. Y así no espero a que alguien me la regale. Vamos a coger más del Victory Sword, que es un arma de puta madre, no hay que. Aunque no se le vea ahora mismo hacer nada. Pero no es un arma que no se le puede infravalorar. Voy a cogerlo otra vez. A ver, me queda un arma por coger y dos pasivas. Un arma por coger y dos pasivas. Os voy leyendo también. A ver, un segundo, voy a parar para leeros un rato. Que si no. No pidas más, Tito. Anda, mira, estás por ahí, Hugo. Un besote desde aquí, muchas gracias por verme. Que eres el mejor. La espada de la victoria está por toda la pantalla pegando sin parar, exactamente. Lo que pasa es que eso tú lo sabes porque has jugado al juego, pero el que no lo ha jugado nunca, pues yo creo que no ve una mierda, o sea, que no lo percibe, ¿sabes? Pero sí, ese arma, el hashtag, como yo le digo, la espada de la victoria, es increíble. O sea, yo creo que es el mejor arma del juego. Porque además cuando evoluciona te genera como un agujero negro del Averno súper loco, en fin, es una pasada ese arma. Que no se me acerquen mucho esas plantas. Bueno, bien, perfecto. Se han ido a la mierda. A ver, pues vamos a subir el Rune Tracer. Me gustaría ya cuanto antes tener todas las armas y todas las pasivas, como para quedarme un poco más tranquilo, pero bueno. Quizá el guantelete, que hace que los proyectiles vayan más rápido, me venga bien para la Biblia y para el Rune Tracer. Para que gire más rápido la Biblia y para que el Rune Tracer se mueva más rápido por la pantalla. ¿Qué pasiva si no me recomendáis? Si llegas a tener la caja de Torrora para evolucionar. A ver, perdón, que me ha salido una notificación. Se convierte. Claro, es que esa es la cosa. Cuando el hashtag lo evolucionas es una locura. Lo que pasa es que en este reto no vamos a poder evolucionar ningún arma. Ah, mira, los Weapon Cooldown. ¿Qué me aconsejáis más? ¿El guantelete o esto? O el empitón. Me puedo coger los dos también. El cooldown, ¿no? ¿Qué es esta? Venga, vale, pues te hago caso. El tomo, ¿no? Vale. Sí. Yo creo que también. Para la Biblia y para el Santa Water, ¿no? Me viene muy bien eso. Sobre todo el Santa Water, que ahora lo veis un poco tal, aunque como veis está haciendo una barrera a mi alrededor de círculos. Yo creo que ese arma va a ser fundamental. Vale, un proyectil más. Con el duplicator. La música está bien. Quizá está muy baja o la queréis subir un poco. Está. Comentadme cómo veis. O cómo escucháis el streaming, en este caso. Un poco baja la música, ¿no? Venga, sí, vamos a darle más cañita y ahora me decís si tal. Vale, voy a cogerme lo de la Biblia. Es que la Biblia, a mí la Biblia, creo que incluso va a hacer más que el garlic, ¿eh? Que el ajo. Con eso lo digo todo. Y veis, el Santa Water se está cargando a mogollón de enemigos alrededor. Eso está, es la caña. Vale, mejoramos la Victory Sword un poquito. Y a ver qué otro arma me puedo coger. ¿Qué otro arma me reconocí? Me recomendáis. Me pillo la que me digáis, vaya. Un poco más. El cooldown. Uy, uy, ahí. Me asustó un poco, lo tengo que reconocer. A partir de hoy, cuando juegue, ya no será ajo, será bolsa crotal. Sí, me estáis jodiendo un poco. La experiencia de.
The Vampire. Anda, mira, este está guay, este arma mola. Lo que pasa es que solo tiene ataque horizontal, no vertical, y es del DLC. Pero si queréis un arma que no puedas evolucionar los fuegos artificiales. Ah, pues mira, esa está guay. Vale, te voy a hacer caso. La cuestión es que me voy a coger primero la otra pasiva, porque a saber cuántos reroles va a hacer falta para los fuegos artificiales, porque creo que es de las armas que menos porcentaje de aparición tiene, ¿eh? Me quiere sonar, vaya. Lo mismo estoy equivocado. Vale, me parece bien los fuegos artificiales. Vale, los fuegos artificiales. Y el guantelete, ¿no? De pasiva, quizá, yo creo. ¿Cómo lo veis? Y así ya cerraríamos la build. Esto es la polla, ¿eh? O sea, no estamos moviendo el personaje. Llevamos casi 8 minutos sin moverlo. Os lo digo en serio que también nos hemos cogido un personaje súper cheto. Pero, ojo, o sea, no, en fin. Todavía nos queda lo más duro, pero sí, el guantelete muy bien ahora. Vale, pues me cojo el guantelete y después gasto todos los rerroles que hagan falta para... Lo voy a hacer. A ver. Guantelete ahora. Pic, pic, pic. Ahí estamos. El bracer incrementa la velocidad de los proyectiles en un 10%. Vale. Eso es, el pentagrama está guay pero evolucionado, sí. ¿Sabes una cosa que no me gusta del pentagrama? Que a veces cuando hace la mierda, cuando hace... El pentagrama es un arma, gente, que lo que hace es cargarse cada cierto tiempo a todos los enemigos en pantalla. No a todos, creo que a los élites no se los carga, pero a los enemigos normales sí. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, no sé si es random o tal, pierdes también lo que dropean. O sea, la gema también la pierdes. Claro, entonces eso no me gusta tanto. Ya después cuando la evoluciona, cada 2 minutos creo que es, o cada minuto, pero creo que cada 2 minutos se carga a todos los enemigos en pantalla y te atrae todas las gemas que haya en el escenario. Con lo cual es un arma muy chula. Lo que pasa es que eso, como no vamos a poder evolucionarlo, pues nos da un poco igual. Venga, vamos a por los fuegos artificiales. A ver. Tendremos suerte. Yo diría que salen poco. De hecho, normalmente cuando los he usado es porque se lo compro al mercader. Porque, por cierto, hay un mercader en el juego. Hostia, ¿veis lo que os digo? No sale, ¿eh? No sale. Sí, te lo avisa la música, lo del pentagrama. A ver, a ver. Nos da un poco igual, o sea, quiero decir, como ya tenemos casi todas las armas y todas las pasivas, nos da igual gastar todos los reroles aquí, ¿eh? También os digo. O sea, que salir no, digo yo. Lo que pasa es que sale aquí o solo lo pilla el mercader. Yo creo que sale aquí también, ¿no? Pero muy poquito. A ver. Lo hago medio lento porque no quiero saltarlo, ¿sabes? Porque lo gracioso sería que me saliera y darle otra vez al ratón como un capullín. Que no sale, ¿eh? Body rock. ¡Hostia! La katana, me flipa. La katana. Pero bueno. La katana es del DLC también. Y también sale poquito. A ver. Me cago en... ¡Ah, aquí está! Fuegos artificiales. Qué bien. Vamos a darle. Vale, pues ya tenemos todas las armas y todas las pasivas. Ahora ya, a ver un poco que el orden en el que vamos cogiendo las cosas pues nos favorezca. Y a cruzar los dedos para que ningún enemigo pase la barrera. Porque no hemos cogido ni el Pumarola, o sea, el corazón que te va recuperando vida poco a poco. No hemos cogido la armadura para tener más defensa. No hemos cogido el laurel para tener una capa de protección, un escudo. O sea, tenemos mucha vida, porque este personaje tiene 443, pero no tenemos defensa. O sea, vamos full ataque en esta run. De hecho, voy a subir el daño, ya que vamos full ataque. Pero vamos, por ahora... algunos se... Quiero que no pasen la barrera de Santa Water. Es lo que me molaría. Vamos a subir el área. Como veis, el ajo
empezó mucho más pegado de mí al principio de la partida, pero ahora, como he ido subiendo el área, pues la tengo más alejada, ¿no? Venga, vamos a subir también los fuegos artificiales, que son bonitos, están por ahí explotando, fijaos. Estamos en una celebración, gente. Aquí la Switch sufre. O sea, que sí que está en Switch el juego. De verdad. Hostia, pues es un juego para Switch. Guapo, ¿eh? Le meto más Rune Tracer. Vale, dentro de un... Uy, mira, las gárgolas. Cómo las odio, ¿eh? Y ahora, ya veis que ahora no... Uf, ahora, mira, mira, pero traspasan. Traspasan el Santa Water, ¿eh? Las gárgolas. O sea, cuidado. Venga, Victory Sword. ¡Hostia! Vale, bien. Ya se ha ido el momento de... A lo mejor lo de la calavera me he colado, ¿no? Y cuando vayamos por el minuto 25... Va a ser el motivo de la muerte. Santa Water. Confío en ti. Santa Water. Vale, aquí vamos a subir muchos niveles. Pues bueno, Santa Water. Ah, muchos niveles, ¿no? Solo subió uno. Quizá debería haber cogido la corona, ¿no? La corona lo que hace, gente, es que cada vez que la subes te da como un porcentaje más de XP. Entonces, con menos gemas subes más niveles. Pero a ver, también te digo que a no ser que quieras hacerte un reto de cuantos más niveles mejor, tampoco es como muy necesario normalmente. Sé que estoy pesado con el Santa Water, pero lo quiero subir al máximo cuanto antes porque creo que me está carreando bastante, ¿eh? Más de lo esperado. Más Santa Water. Mira, mirad la barrera que ya tengo alrededor. O sea. Por cierto, no sé cómo irá el bitrate en Twitch. Lo mismo me veis medio mal, ¿no? Ya a estas alturas de la partida, pero bueno. Con el brotato y con el otro que quiero poner no, no pasa eso. Así que en principio. Biblia. Mira, una fiebre del oro, pero no la voy a poder aprovechar demasiado, la verdad. Ahora sí que parece una máquina tragaperras el juego, ¿eh? Santa Water. Venga, ya es el último nivel del Santa Water. Al menos nivel legal. Ya luego lo subiremos ilegalmente. El juego va bien, ¿no? Vale. Cooldown. Rune Tracer. Y nada, a ver qué tal. Yo, bueno, os voy hablando porque obviamente tenemos un poco de tiempo por delante durante la run. Por ahora va muy bien, pero tampoco nos deberíamos confiar porque la cosa va, claro, conforme van pasando los minutos, cada vez hay más enemigos, enemigos más fuertes, con lo cual tampoco hay que darlo por hecho, ¿eh? Ni mucho menos. Pero bueno, aprovecho pues para comentaros. Ya, hombre, difícil es, pero con este personaje, es que es lo que os digo, este personaje lo bueno que tiene es que te puedes hacer la build a placer, como tiene todos los rerolls estos, pues eso, te la haces a tu gusto. Yo creo que eso le da un punto de facilidad bastante gordo, porque si me cojo otro personaje, vale que voy a tener algunos reroles, pero voy a depender más de lo que me va tocando. Entonces ahí sí creo yo que la cosa se complicaría. Pero con Sigma, bueno, obviamente no es fácil, ¿eh? Y yo creo, vamos, no sé si me saldrá este reto y tal, pero bueno, creo que lo que hemos elegido, lo que hemos ido eligiendo de... Uf, a ver esto. Mira, aquí veis, farmeo. Este es el momento en el que morí en la primera partida, el momento en el que salen un montón de esqueletos. Pues aquí vais a ver cómo me los fumo. Un poco de ajo. Cojo Biblia. Es que no se pueden ni acercar, ¿eh? Voy a ampliar incluso el área de acción. Joder, estoy subiendo de nivel todo el rato ya sin parar. Por cierto, para explicaros sin más, aquí es hacer reroll. Aquí esquipeas, porque a lo mejor no te quedan reroles
y lo que te propone no te interesa, entonces pasas sin tener que coger uno. Y banish es banear, ¿no? Es como, o sea, es como que vetas un arma o pasiva para que no te aparezca sugerida más. Eso aparte de para ir afinando tu build, te viene bien con determinadas pasivas, que aquí algunos de los que jugáis lo sabréis. Hay algunas pasivas que te viene bien cogerla una vez, pero como las sigas cogiendo, te vas a la mierda, básicamente. Entonces, bueno, es lo que os digo, el juego tiene mu muchas capitas de estrategia y de decisión que a lo mejor a simple vista pues pasan un poco más desapercibidas. Aunque bueno, tampoco es que estemos hablando del Elite Dangerus o de Kerbal Space Program o del Factorio. O sea, obviamente es un juego que vas aprendiendo y se te hace ameno. No, no quiero que penséis que hay que estudiar un máster para jugar al Vampire Survival, ni muchísimo menos, vaya. Pero sí, tiene mucha miga, como dice Body Rock. Venga. Vale. Sí, ahora, bueno, ahora va a ser subir todas las armas a tope. Y que me queda poco quitando el... Mira, el último nivel de ajo. Ya lo cojo. Fijaos cómo está el ajo de grande ahora. Ahora es una bolsa escrotal del tamaño de los caballos de Red Dead Redemption cuando te vas a la zona esa que está calentita del mapa, ¿sabes? Que ahí cuidado. Ahí se pone la cosa un poco desagradable. Yo por eso casi todo el juego jugué con una yegua. Porque digo, tío, tampoco es cuestión de estar aquí la mitad del juego viendo testículos de caballo, ¿sabes? Que es realista, o sea, me parece que aporta, pero hasta cierto punto, ¿no? Buenas noches, Armado. Estamos aquí haciendo un reto, para los que hayáis llegado hace poco, estamos haciendo un reto en el Vampire Survivor, que es pasarnos una run sin mover el personaje. ¿Vale? Vamos ya por el minuto 12 y por ahora la cosa va muy bien. A ver, me habéis escrito por aquí. Prueba Soulstone. Mejores gráficos, un poco menos enviciante, pero bueno, lo tengo. Me lo he comprado, pero no lo he probado todavía. No lo he instalado. Como os digo, tengo como 14 o 15 clones. Algunos le he dado mucha caña, pero otros pues no me ha dado tiempo todavía de jugarlos. Pero sí que estoy un poco en plan coleccionista loco, la verdad. Me ha dado un poco fuerte por este juego. No sé si se ha notado a lo largo de los últimos meses en el programa. Pero está guay. Yo os lo digo en serio. No dice bien un nombre, es verdad. No digo. Los nombres de los juegos me los invento un poco, pero. Pero, joder, yo qué sé. Más o menos se entiende, ¿no? Yo os recomiendo. No, no os recomiendo un juego o tal, porque bueno, al final los gustos. Para gustos colores, ¿no? Pero sí que os digo que es muy chulo. Cuando encuentras un juego que te fascina y está en Early Access. Porque vas a ver cómo el juego va evolucionando y transformándose hasta que sale la versión 1.0. Y os digo que eso es muy guapo, porque los juegos cambian completamente durante el Early Access, sobre todo si el Early Access es bueno. Hay Early Access que son una mierda, que los creadores pues cogen el dinero y se piran, que hacen promesas que después no cumplen. Obviamente, ¿no? Hay mucha mierda. Pero si más o menos tienes ojo, si más o menos te guías también por la crítica en Steam, pues mira, si un Early Access tiene extremadamente positivo de notas, muy raro es que lo estén haciendo mal los desarrolladores. Muy raro. Y tenga al menos, pues qué sé yo, unas cuantas cientos de críticas. No te digo que tenga 20 críticas, porque a lo mejor lo han criticado los propios desarrolladores, ¿no? Pero sí que os recomiendo mucho el tema de pillar un Early Access que os apasione o que os guste mucho, porque vais a vivir el desarrollo de un juego de otra manera. A mí me ha pasado con este, me ha pasado con Astroneer, me ha pasado con Starbound, me ha pasado. Bueno, ya estoy diciendo los juegos a mi manera, pero quizá alguno. Mira, voy a coger esto. Voy a coger el Blood Astronomía, que lo que hace es que hace un daño especial este arma, el Pumarola que lo tenemos, y el. Bueno, y el otro, y el Magnet, no está mal. Pero sobre todo para el Pumarola. O sea, para, joder, para el ajo. Voy a coger este. Además, ahora vais a ver que visualmente. Mira, 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 mira. ¡Uuuh! Mira, se viene el bitrate, ¿eh? Yo creo que aquí ya. Se vienen los píxeles, gente. Claro, en base al magnet. Por eso, si lo usas con esta tía. Ojito, ¿sabes? Lo he cogido un poco tarde. Bueno, la rumba a la mitad.
Entonces quizá cuando veamos los daños finales, pues no sea una locura. Pero si esto lo coges más al principio, te digo que seguramente será lo que más daño haga, ¿eh? Pero, joder, ¿pero y esto? Va todo muy, ¿no? Lo veo todo muy acelerado, gente. Parece que le he metido un hack, ¿no? Sí, parece una casa de puta. Parece que vas por la M30, ¿sabes? Y de repente, ¡pum!, ¿no? En fin. Tiene una pega, Carlos. ¿Qué pega tiene? Me interesa saberlo. Porque he usado muy poquita esta carta. Lo que pasa es que se me ha ocurrido ahora, pues, porque como es muy pasiva. No te llega ni una gema y no subes de nivel. No, pero como he cogido... Ahí tienes razón, pero te digo, como he cogido la carta que cada 2 minutos me acerca a las gemas, pues cada 2 minutos voy a subir un montón de niveles. Si no tuviera esa carta, sí que es cierto que es una pega importante. Pero claro, pero teniendo esta carta ya no es el problema. Vale, me quedan por coger 2 niveles de brazalete, del guantelete, perdón. Y ya, cuidado. Esto al principio del juego no se puede hacer. Al principio del juego tú cuando subes las armas a tope, pues las puedes evolucionar, pero ya está, ahí te quedas. Y cuando coges, subes de nivel, pues te ofrecen o dinero o vida. O sea, vida de comida. Pero yo ya tengo desbloqueado la subida de nivel ilimitada. Con lo cual ahora vamos a poder seguir subiendo las armas más y más y más y más. Entonces, por ejemplo... Le voy a dar más velocidad a la Biblia. Bueno, más daño. Venga, más daño al Victory Sword. A mí me suele gustar subir daño a tope en estos momentos, pero. Pero mira, área del Garlic no me parece tampoco mala. Fuerza del Garlic. O sea, daño del Garlic también me parece bien. Velocidad del Rune Tracer. Esto va a ser una locura. Daño del Agua Santa esta. Velocidad del Rune Tracer, daño del Garlic, daño del... Joder, esto es un poco loco, ¿no? Todo lo... ¿Ves lo que te he dicho, tío? Que con la carta esta sí que voy a subir un montón de niveles. Vale. Velocidad de los fuegos artificiales. Daño de la Biblia, daño de la Biblia. Área del Garlic. Daño del Garlic, hostia. Ya de locos, ¿eh? Fijaos cómo vaya esto, la discoteca que hay montada. Y veis cómo... Mira, ahora echando fuego por la boca. En fin, esto parece un concierto de Iron Maiden ya. Vamos a coger daño también de esto. Ahora voy a tener bueno, un montón de niveles, ¿no? Pensaba que iba a subir más. Como veis, ¿qué tiene que ver esto? Con el juego que os he enseñado al principio. O sea, quiero decir, con el juego a pelo recién comprado. Pues no tiene nada que ver. También es verdad que estamos haciendo el reto este en particular. Pero lo que os quiero decir es que el juego evoluciona una barbaridad. O sea, conforme tú vas progresando, vas desbloqueando cosas. Lo que al principio parece un poco pochillo, un poco tal, se te va de las manos que te cagas. Mira, daño del Santa Water. El Santa Water me gustaría subirlo mucho. Porque aunque no lo. Aunque visualmente ahora no lo veamos claro, creo que está haciendo mucho trabajo, la verdad. Voy a subirle el área a las Biblias para que no estén tan pegaditas a mí. Hostia, llevamos ya 2 horas de directo. Me cago en todo y todo. Pues. Todo es la leche. Bueno, a ver, nos quedan 15 minutitos de partida y pasamos a otro juego, gente, yo creo. Porque hoy me gustaría enseñaros el Brotato y quizá otro más. Y de todas maneras, bueno, va a haber más directos. Yo, no todos los domingos, pero muchos domingos, que sí que tengo más tiempo y demás, me gustaría... Vamos, también si os mola a vosotros y yo qué sé. Y la cosa pues va teniendo, ¿no? Os va gustando, vaya. Pero como buen jado que en mínimo 4 horas, pues sí. No, 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 pero 4 horas ni de coña, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, ni de coña. O sea, no... daño del Santa Water. A ver qué tal. Daño de la Biblia. Mira, os digo una cosa. Bueno, espérate.
Pues vamos por el minuto 15. ¿Veis? Es que ya ni vemos a los enemigos. Es que no entran en pantalla, tío. Se ha hecho un área galletil impenetrable, ¿sabes? Que es para flipar, tío. O sea, es que esto de verdad que me encanta. Como os dije en el otro en el programa, no sé si algunos no lo visteis o no lo habéis visto todavía, cuando mi padre me vio jugar a esto en la Steam Deck, me dice... os lo juro, ¿eh? Me gritó, te va a quedar ciego, chiquillo, apaga eso. Eso no tiene que ser bueno, para la vista. Y tiene toda la razón, la verdad. Esto... Uf. Ahora mismo os aconsejo que miréis al chat y de reojo al gameplay. O sea, muy de reojo, ¿eh? Si no queréis aquí convulsionar y volveros locos. Orden de alejamiento nivel 300. No sé a qué viene eso, pero... Pero me hace gracia. Os voy comentando también otras cositas, ¿vale? Para hacer un poquito esto... Joder, qué locura, más o menos. Mi idea, como os digo, es de algunos domingos, pues que yo pueda, que los de Hadouken pues no quieran hacer otra cosa en el canal o lo que sea, pues hacer directos de este tipo. Jugando a juegos, no van a ser todos indie de pixel loco, pero sí que creo importante que sean juegos por lo menos que a mí me molen, porque si no, pues creo que no voy a jugarlo con ganas, ¿sabes lo que os quiero decir? O sea, a mí me... yo no tengo nada en contra de un FIFA, por ejemplo, aunque un día podría ser gracioso, ¿no? Pero yo no tengo nada en contra de los FIFA, pero hace, ¿qué? 15 años que no juego un FIFA, no veo fútbol, entonces pues, yo creo que tengo menos que aportar, la verdad. Pero hombre, juegos que sí que les haya echado pues mucho rato y que me gustan especialmente. Mira, vamos sobre seguro y nos cogemos los Awake para tener tres revivires. O eso, nada, eso es de... ¿no? Mira. Ah, no. Os iba a decir, voy a coger esta carta que dice que el cooldown de las armas listadas se reduce cuando estás en movimiento. Pero claro, yo no me estoy moviendo, con lo cual sería lo más estúpido del mundo coger esta carta. No sé qué carta cogerme ahora, la verdad. Ah, espérate, alguna que favorezca el Rune Tracer. Que hay algunas, ¿no? Que hacen que tenga más rebotes y tal. A ver... Mira, esta me da más rerolls y tal, como si los necesitara, ¿sabes? Esta es. Bueno, esta tiene oportunidad... Este arma tiene... O sea, el Rune Tracer tendría la oportunidad de congelar enemigos. Esta no está mal. Vale. A ver otra que favorezca el Rune Tracer. ¿No hay ninguna? Sí, hombre, había más. Aquí. Las armas listadas, mira, también la Biblia, los proyectiles generan explosiones cuando desaparece el proyectil. Y la explosión daña en un área. Hostia, pues este me gusta más todavía, ¿no? Sí, venga, vamos a cogernos esta. Dice, hombre, lo suyo sería que estuviera Sergio para comentar mientras juegas. Ah, al FIFA, bueno, lo del FIFA lo he dicho de ejemplo, ¿eh? No, no creo yo que eso se dé, la verdad. Es que, gente, de verdad, o sea, sería forzar mucho la máquina, ¿eh? Yo no... O sea, aparte tengo que ser manquísimo, que eso no es un problema. Pues ya ves tú, manquear aquí ni que estuviéramos en un torneo, ¿no? Nos echamos una risa y ya está. Pero honestamente, bueno, a lo mejor por la fricada de que os partáis el culo de mí, de que nos cojamos al recreativo de Huelva y tal, pues mira, jugarnos una Copa del Rey con el recreativo lo mismo tiene su gracia, yo qué sé. Pero vamos, lo he dicho de ejemplo. En principio, Minecraft o Terraria, totalmente. De hecho, hay un par de cosas chulas por esa dirección. A mí los survival me gustan mucho, ¿vale? Juego mucho a survival, sobre todo en cooperativo con algún colega. Con el que tengo, básicamente, y... o con mi sobrino. entonces... me gustaría alguna vez jugar algún survival solo, o alguna vez con algún coleguilla. Si a los de Hadouken les parece bien y tal, más que nada porque hay juegos que son más chulos enseñarlos jugando en grupo. O a ver, si alguno de ellos se animara, sería la polla. A mí me encantaría jugar con Lázaro, con Aureal... Con Sergio a lo mejor, claro, Sergio es que estaría todo el rato metiéndose con el juego y lo mismo, ¿no? Embajonaría un poco el gameplay, pero también sería súper gracioso.
Claro, Lázaro, ya ves tú, Lázaro con la coña que tiene con el chat, con todo lo que se ríe, pues sería muy divertido, ¿no? Que tiene una risa súper contagiosa el cabrón. Dios, la que hay liada ahora mismo, ¿eh? Pero eso, la verdad es que a mí, yo por lo pronto voy a hacer los gameplay. Ellos, obviamente, pues también están muy pillados de tiempo. Porque el que no escribe en varios medios, pues tiene que, le echa más rato al directo. Por ejemplo, vosotros no veis lo que ocurre obviamente detrás de las cámaras, pero Sergio, pues normalmente es el que propone los tops. Normalmente, o sea, normalmente no, siempre él hace las escaletas, busca los temas de actualidad, y aunque parezca algún vídeo de gameplay, y aunque eso parezca una tontería, eso al final le echas tus horitas, inclusive haciendo el top. Pues al final le dedicas tu tiempo, ¿no? Y al final esto lo hacemos un poco, pues por pasarlo bien y echar un rato de risa. Entonces, claro. La escaleta son cinco líneas. Sí, son cinco líneas. De hecho, yo la mayoría de las veces no me las leo, que eso me sabe muy mal. Porque Sergio dirá, este tío, ¿quién coño se cree? ¿Sabes? Pero es verdad que la mayoría de las veces. Estoy aquí cogiendo de todo, ¿eh? No me echéis cuenta. O sea, no le echéis cuenta ya al juego, ya vamos a hablar, porque esto es una locura. Pero yo la mayoría de las veces no me la leo. ¿Por qué no me la leo? Pues porque los temas de actualidad normalmente no me suelen interesar mucho. Porque muchas veces son rumores. Y a mí me gusta hablar más de juegos que ya han salido que de juegos que están por salir. Tengo esa manía. Entiendo que a la gente le gusta informarse. Y que en un medio de videojuegos o algo por el estilo, pues haya que hablar de actualidad. Porque coño, estás al día, ¿no? Pero a mí me da pena que parece que cuando sale un juego ya no se habla de él. Hasta de juegos tochos. Yo recuerdo el Red Dead Redemption. Toda la movida del desarrollo. Rumores. Cada vez que ha salido un tráiler, no sé cuántos millones de visitas. No sé qué. Después sale el juego. Se tiran 2 semanas, 3 semanas hablando del juego. Los streamers que lo juegan y se hacen una serie o tal. Y ya después, fuera. El juego desaparece, ¿no? Y a mí me da pena porque, obviamente, los videojuegos tienen un marcado carácter tecnológico, entonces lo último, pues tiene su peso, porque lo último normalmente, pues se ve mejor y se juega mejor, en teoría, ¿no? Y todo esto. Pero después tiene también un toque creativo y en el que a ti te da igual jugar a un juego que haya salido ayer o hace 10 años. Te da exactamente igual. Lo puedes disfrutar, de hecho, exactamente igual, así por lo menos debería ser. Entonces, pues yo qué sé, yo creo que a veces estamos un poco ligados a la actualidad demasiado. ¿Qué es lo que os digo, eh? También los medios de comunicación tienen que ganar dinero porque no se vive del aire y hay que pagar los sueldos de la gente. Y obviamente, si tú hablas de un tema de actualidad, pues tienes más visitas que si hablas de un juego que salió hace 20 años. O sea, eso es así, ¿no? Pero yo qué sé, como estamos aquí haciendo gameplay de buen rollo entre nosotros, que para nada está ligado con una estrategia de marketing ni nada por el estilo, pues yo sí que creo que aquí sí que podríamos jugar a cosas. De hecho, bueno, una de las cosas que os quería decir es que tengo RetroArch, que es un emulador de consolas antiguas y demás, y tengo pensado jugar a juegos de Nintendo 64, de Super Nintendo, de Mega Drive. Que nos molen y que vosotros también me recomendéis, porque hay muchos juegos de esa época que por limitaciones económicas y demás, pues yo no he podido jugar, no he tenido acceso en ningún momento, ¿no? Entonces eso, contad con ello, que a mí me gustaría mucho hacerlo. De hecho, algún día me encantaría jugar al Mario 64, porque es de mis juegos favoritos de toda mi vida y se me da bien, tampoco soy un crack ni muchísimo menos. De hecho, me vais a ver morir y hacer, porque también cuando juegas en directo, pues te pones un poquito más nervioso, no estás concentrado a tope, ¿no? Pero son cosas que me gustaría hacer. Y luego el que me ha dicho de Minecraft y Terraria, pues de Minecraft, yo hace unos años, hace ya bastante, bueno, bastantes años, hace como 5 o 6 años seguramente. Yo le hice un mundo a mi sobrino, porque mi sobrino cuando tenía 4 años, ya para casi 5, él vive en Huelva y yo vivo aquí en Madrid. Entonces utilizábamos Minecraft pues para tener contactos, porque si no al final bajo 3 veces al año a Huelva, ¿vale? Por teléfono hablábamos un poco,
Pero a mí, yo utilicé los videojuegos en esa época, pues para todos los fines de semana juntarme con mi sobrino un par de horitas y poder charlar con él, pues eso, reírme con él de todas las cosas que él iba aprendiendo, que él iba conociendo. Que recuerdo de hecho que el pobre no llegaba ni a todos los botones del mando con sus manitas, porque era muy pequeño, ¿no? Entonces, yo a mi sobrino le hice un mundo temático. No os voy a decir de qué tema, porque bueno, porque así también os llamará más la atención cuando lo veáis. Mi sobrino, ¿qué edad tiene? Él tiene 13, recién cumplido. Y ojito, que ya lo he dicho alguna vez, pero con 13 años el tío se tiene el platino del Valhalla, el platino del God of War, el platino del Demon's Souls, el platino del Dark Souls 3, el platino del Elden Ring. O sea, ojito, ¿eh? Yo creo que, o sea, creo que a día de hoy me revienta, vaya. O sea, así que, en fin. Yo a su edad estaba otras cosas. Bueno, sí, cada cual tiene racha. Yo, por ejemplo, a su edad estaba muy flipado con los videojuegos. Yo a su edad estaba enganchadísimo a la Nintendo 64 y a la Play 1. Pero después en la etapa universitaria, es verdad que jugaba, pues sí, al Mario Galaxy, al Guitar Hero, al tal, pero hombre, estaba más a otras cosas, estaba a la carrera, pero sobre todo a salir por ahí y a disfrutar con los amigos y a ligar lo que se pudiera, y, o sea, de manera romántica e ilícita, pero ya me entendéis. Entonces, pues eso va por racha. Él, de hecho, ahora que ya está, creo que en segundo o tercero de la ESO, creo que en segundo, este año está jugando mucho menos. Y de hecho solo juega los fines de semana. Pero solo jugando los fines de semana pues se ha hecho esos platinillos, ¿no? Y bueno, y en vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace ilusión que juegue buenos juegos. Tampoco que vea los juegos de una manera elitista. Pues también le digo mucho, oye, el Dark Souls está muy bien, pero no por jugar a Dark Souls eres mejor jugador que alguien que juega al Call of Duty. O al, yo qué sé, es que estoy pensando en juegos de móviles, pero no se me vienen porque no juego en móviles, ¿no? Pero yo lo que le cuento a él es que, bueno, que al final, que cada uno juega lo que le mola y ya está, y que no te tienes por qué creer mejor ni peor por jugar a algo determinado, ¿no? Porque es una tontería, vaya. De hecho, hace poco nos hemos pasado una aventura gráfica, porque él no había jugado nunca una aventura gráfica. Más de pequeño lo intentó, pero claro, mucho texto, y se le hizo un poco cuesta arriba. Entonces, hace nada hemos jugado a Deponia, que es una aventura gráfica que os recomiendo muchísimo. Es una saga de cuatro partes. Yo he jugado a las cuatro con mi mujer hace unos años. Y ahora pues las quiero jugar con mi sobrino porque además no me acuerdo de nada, porque fue hace ya unos buenos años, vaya. Y os aseguro que lo hemos pasado pipa. O sea, lo teníais que ver a él flipando con cada diálogo, con cada puzzle loco, con cada giro de guión, porque además esa aventura gráfica es muy divertida. Y la verdad es que eso, que eso es algo que me mola hacer. Y fíjate que dicen que los videojuegos muchas veces te aíslan, pero para mí fue básico para tener una relación súper cercana con mi sobrino y pasarlo bien y conocernos. Además, Minecraft es un juego muy creativo y nosotros los primeros años solo jugábamos en creativo porque él era muy pequeñito y veía un creeper y se cagaba encima, obviamente. Y no llegaba ni a los botones, como os he dicho. Entonces solo jugábamos a creativo y a hacer construcciones. Hacer pixel art de gran tamaño, hacerle a lo mejor una escultura a su madre para que cuando llegara después del trabajo pues lo viera y se pusiera contenta. Entonces eso también pues yo creo que fomenta la creatividad y todo esto que está muy guay, ¿no? También, pienso yo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que intentaremos traer juegos chulos y variados. Intentaré enseñaros ese mundo que le hice a Hugo, que tampoco es que sea el mejor mundo de la historia, mundos de Minecraft hay curradísimos, ¿no? Pero bueno, me haría ilusión streamearlo. De hecho, el próximo streaming me estoy planteando, os lo suelto para ver qué os va pareciendo. De todas maneras, pues eso, a lo mejor, no, es que no sé cómo será, ¿vale? Pero a mí me gustaría mucho, mucho streamear Astroneer.
Es un. Os lo dejo por aquí escrito, el nombre del juego. Es un juego de exploración y de crafteo y tal. Es survival, pero no mucho, porque realmente no tienes que comer, no hay muchas amenazas de morir, aparte de quedarte sin oxígeno y demás. Pero es un juego muy bonito y es un juego muy de chill. Entonces creo que estaría muy guapo para jugarlo relajadamente y mientras hablar de otros temas y que lo conocierais, porque de verdad pienso que a muchos que a lo mejor de entrada no os llame la atención, creo que os podría gustar mucho. Mira, estoy ya. Voy a decir que los level up se hagan random, que lo haga el juego solo, quedan 8 minutos, en fin. Ahí estamos. Ya. Ya solo quiero leeros. Sí, es que, tío, estaba al fin. Es que ya no estaba ni prestando atención casi a lo que cogía. Seguro que estoy haciendo la peor build, pero vamos, esto está ganadísimo. O sea, mucho se tiene que torcer la cosa para que no consigamos el reto, ¿no? Estoy acá. ¿A qué estás jugando? Sí. A ver, para lo que hayáis llegado más tarde, os voy diciendo. Estoy jugando el vampiro. Uy, me voy a quitar la manta, que me está dando un calor que te cagas. Eso va a empezar. La manta de estrellitas, que no sabéis lo suavita que es súper gustosa, me encanta. Pues estoy jugando al Vampire Survivor. Hemos echado una partida a una cuenta de cero, o sea, cómo sería empezar en el juego, y ahora estamos jugando en mi cuenta de Steam. Pero, como estoy muy chetaillo, porque le he echado muchas horas más que nada, pues estamos haciendo un reto que es intentar pasarnos el primer nivel, la primera fase, que es aguantar 30 minutos sin tocar el mando, sin mover al personaje en ningún momento. Entonces, bueno, pues llevamos 23 minutos y por ahora creo que no hemos perdido ni un punto de vida, lo cual también sería muy guapo. Yo no sé si me he hecho alguna build, o sea, alguna run sin perder ni un punto de vida, la verdad, ahora que lo pienso. Desde luego, adrede, nunca lo he hecho, vaya. Y eso, en esas estamos. Aquí entiendo, no sé si el bitrate se habrá ido a la mierda. Seguramente sí, el bitrate se ha ido a la mierda y me veis pixelado y tal. Pero el próximo día, Chuchu Charles. Me dio un poquito de pena el juego, tío. Porque no sé si porque me flipo, pero yo me esperaba más de él, la verdad. No me lo he pasado, jugué un rato. Pero lo que jugué, uf, me pareció durete, la verdad. Y me parecía también que han querido. No lo sé, estoy hablando un poco sin saber, pero parece que lo han querido sacar un poco de cualquier manera. Porque yo creo que es un juego. Hostia, se me ve súper pixelado, ¿no? Sí. No, 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 a todo el mundo os pasa, es por el bitrate de Twitch. Aguantad 5 minutitos más de este gazpacho visual. Y nos vamos a ir a Brotato, el cual tiene más desahogo visual, pero es por el bitrate de Twitch, gente. Ahí yo ya no puedo hacer nada. Esto no solo nos va a pasar en este tipo de juegos, ¿eh? Si un día jugamos al DayZ, la vegetación a veces, si, cuando hay bastante detalle y ese detalle se mueve a cierta velocidad, aunque no sé muy bien por qué va lo del bitrate, pero te crea esos artefactos y esa suciedad. Y sí, esto ahora mismo es un gazpacho. De hecho, bueno, después haré. A ver si después hago una captura del directo y diré. Como. En plan de que este ha sido el momento, la cúspide, ¿no? De mi primer streaming. No se ve nada, es una experiencia sensorial, pero que tenéis que guiaros más por el oído. Quizá un poquito por el gusto también. Pero la vista os la vais a dejar frita. Bueno, también os digo que espérate. Se pueden hacer cositas, ¿no? Me puedo poner yo en mitad, ¿no? En plan, soy el Vampire Survivor aquí. ¿Sabes? Todas las armas salen de mí. O sea, soy. Eso, o sea, no lo había pensado. Está cachondo, ¿no? Para un rato. Soy Queen Sigma. En fin. Yo soy muy de hacer gilipolleces. Como esta que acabo de hacer, que movió la pantalla. A ver. Y obviamente todavía me corto. Pero conforme vaya pasando el tiempo, pues lo mismo. Veis más payasada sin ninguna gracia. Porque yo solo hago gracia cuando no lo pretendo.
Pero soy bastante payasete, así que bueno, os pido un poquillo de comprensión. Porque al final es una vía de escape, ¿no? Para no volverte loco y tirarte por la ventana. En fin. Así que eso, que lo que os decía, agradecería un montón, pues que, sobre todo por Twitter, porque hay otro, yo YouTube, por ejemplo, pues apenas lo leo, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no, en fin. Entonces, sobre todo por Twitter, que eso sí que lo veo, os leo a todos, vaya, pues si me vais dejando sugerencias, en plan, oye, pues me molaría que jugaras este juego, o lo que sea, vale, vaya, o tratar un tema a lo mejor, en plan de, mira, me da igual a lo que juegues, pero un día podías hablar, qué sé yo, de aventuras gráficas, por ejemplo, porque ahí sí que controlo bastante más y de las clásicas las he jugado prácticamente todas, ¿no? O si quieres hacer un monográfico de juegos de supervivencia y vamos viendo unos vídeos y os voy diciendo cuáles son mejores, cuáles son peores y por qué. Yo qué sé, a mí me gustaría sobre todo hacer gameplay. Pero obviamente, pues esto da para mucho y bueno. Loom, joder, qué mítica. Fíjate que a mí, yo como te digo, o como os decía, no tengo problema en jugar juegos de hace 20 años. Pero en las aventuras gráficas me pesa, ya me va pesando, tío. Y antes no me pasaba, ¿eh? Pero si ahora los personajes no tienen voces, me cuesta un poquito más. Ya no te digo, aunque sea en inglés o en el idioma que sea, pero si no hay una expresividad en las voces, y eso también me pesó en la última cruzada, por ejemplo. Que es lo que os digo, ¿eh? Que es una cosa de que bueno, que incluso algunas aventuras gráficas indie de hoy día lo tienen, como The Last Door, que me flipó y no tiene voces, y la he jugado y me gustó. ¿Color favorito? No, no empecé, hombre, tampoco, o sea, preguntaba un poquito. No tengo un color favorito, de hecho, por cierto. Me parece un poco ridículo tener que elegir un color cuando no son sustitutivos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pues me quedo con todos, ¿no? No sé. El cookie es un color, puede ser. El marrón cookie, ¿no? No caca, sino el. ¡Ah, el kaki! Claro, cookie, kaki. Me gusta, me gusta. Ryobo está. Ryobo que es del 85, como yo. Al menos si me oriento por el nombre. Quedan 2 minutitos, gente. Quedan 2 minutitos de esta agonía visual. Ya me iréis pasando la factura de vuestros oculistas. Seguramente los que tengáis dioptrías os han subido 7 o 8 dioptrías fácil. Yo, de hecho, estas gafas creo que de hecho las tengo casi casi desde que juego al Vampire. No sé si es una casualidad. Pero lo digo en serio. Pero creo que va ligado. Pero fijaos, ¿no? Cómo empezó el día, ¿eh? Con un tío ahí tirando latigazo y muriendo al minuto 11 como un manta. Y bueno, ahora sin manos, sin dientes y. Y consiguiendo un reto que me hace ilusión, la verdad, porque nunca lo había. No soy muy de. Yo qué sé, de eso, de ponerme retos, pero. Pero vi a alguien que lo había hecho por internet y digo, coño, nunca lo he intentado. En ese aspecto también proponerme cosas, ¿sabes? Más adelante. Sí, nivel 235, 22.000 de oro. Que no me muevo. O sea, no moviéndome, me parece una cifra interesante, la verdad. Y sí, lo de los niveles, veis, al final he hecho bien en no cogerme la corona para ganar más niveles. Porque estaba claro que si sobrevivía, los niveles no iban a ser el problema. El problema era que entraran enemigos a mi zona de confort, pero eso lo hemos evitado. Con el garlic, con el ajo, quiero decir, con la Biblia, con el agua santa este, el Santa Water, y ya después con otras mierdas. Fijaos ahora, por ejemplo, el Runetracer, los rombos. Fijaos el tamaño que tienen, los rombos, es mucho más grande, con lo cual el collider, ¿no? O sea, el área de impacto es más grande, le da a más enemigos. Y hay muchos más por pantalla. Son todas estas rayas que veis por ahí. En fin. Todo. Ya yo no hago ni las subidas de nivel. Las está haciendo el juego por mí porque he entendido que ha llegado un momento en el que era un poco ridículo. 30 segundos, se pisuela todo. Lo sé, lo siento. Por eso también, o sea, mi intención de empezar por por la cuenta básica también iba por ahí.
porque no se viera el juego desde el principio un poco mal, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Que no. Alguien ha dicho por ahí que creo que si lo bajas un poco la resolución, como que no te revienta tanto la córnea. Es posible. 20 segundos, gente. Para que me mate la muerte. Porque así es como va a terminar el reto. La muerte me va a matar en el segundo 30. O sea, en el minuto 30, perdón. Y ahora veremos al final qué armas han hecho más daño, qué armas han hecho menos daño. Ya se acaba. Esto ha sido un Everest, ¿eh? Para todos nosotros. La verdad. Pero bueno, lo hemos superado juntos de la mano. Como buenos hermanos. 5 segundos. Vamos allá, vamos allá. Claro, matado por la muerte. Que el juego además tiene su mensaje. En fin. Yo os lo recomiendo mucho. Fijaos que ahora, ¡pua!, se limpia todo. Bueno, no lo vais a ver. Ha llegado la muerte y me ha matado, ¿vale? Ni siquiera se ha visto. Tengo revivires. No revivires porque los haya puesto en la partida, sino porque una de las mejoras que se te queda para siempre es tener algún revivir. Le voy a dar otra vez. Me va a volver a matar. Entiendo. ¿Te imaginas que mató? No. O sea, para matar a la muerte hacen falta unas armas determinadas y una build determinada. No sé qué está pasando. Ah, vale. Lo habré congelado, ¿no? Con una pasiva que tengo o algo. Revivo una última vez y ya, señoras y señores. Ya, exactamente. Así gano más. Vamos, aunque la pasta es lo que os digo. Llega un momento en el que ya. Se acabó, señoras y señores. ¡Onda, mira! Lo que ha hecho más daño ha sido los fuegos artificiales, que me lo ha recomendado, creo que Body Rock. Creo que ha sido el que me lo ha recomendado. O A37927, aunque creo que ha sido Body Rock. Así que fíjate, el arma que me habéis recomendado vosotros ha sido la que ha hecho más daño, además de largo. Vaya. Fíjate que yo este arma la he usado 3 veces. No sabía que era tan chetilla. Por eso sale tan poco, ¿no? Tiene sentido. Pues a partir de ahora la usaré más. Muchas gracias. Anda, tío, muchas gracias por la suscripción. No la había visto. Solo había visto lo de Enorme Carlos y ya eso me era suficiente. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. Y nada, pues hasta aquí el reto. Hasta aquí el fucking reto. Joder, me duele el cuerpo, ¿eh? O sea, de verdad que esto ha sido. La carga visual esta ha sido un poco exagerada. Me puedo quitar ya la skin del Rey Galleta. Esto de los retos está guay. Podríamos también en otros. En futuros streaming, pues hacer algún retito más también, que se nos vaya ocurriendo. No tiene por qué ser en este juego, obviamente, sino en cualquiera. Uy, de verdad, estoy reventado, gente. Uf. Físicamente, claro, es que además estoy hablando mucho. Yo soy muy de hablar, no sé si se me nota. Yo llamo a mi madre y nos llevamos 2 horas hablando, pero no tiene nada que ver, pues hablaros a vosotros, claro. Y a cierto volumen y lo que sea. Ahora el directo se ve en 4K, ya ves, me veis hasta que no me he afeitado. Se me ve aquí todos los puntitos negros, las entradas, se ve aquí, vamos. Se me ve a 8K posiblemente, si tenéis el monitor disponible a esas calidades. A ver, ¿qué hora es? Son las 8:30. Se nos ha hecho un poquito tarde. Vale. Mi intención era que durara 2 horas y ya llevamos 2 horas y media. ¿Os parece aún así que veamos el brotato? Nos hacemos un par de run al brotato por no solo jugar al Vampire y lo dejamos ahí. Y ya el otro que os iba a enseñar, pues lo enseño otro día, porque total. Speedrun de Minecraft con tus abrigos. Hostia, eso sería guapísimo. Lo que pasa es que no sé si tenemos el nivel para hacer el speedrun. O sea, obviamente, el speedrun. Obviamente nos lo hemos pasado. Pero como seres humanos normales. Pero claro, un speedrun es la hostia. Pero yo que sé, algunos retos. Sobre todo también me quiero poner retos, gente que yo vea viable, ¿sabes? ¿No? Porque ni soy pro para nada. O sea, soy el jugador más promedio. Mi sobrino seguro que a día de hoy me da 1000 vueltas. Pero hombre, hay juegos a los que he jugado muchas horas, pues que sí que se me dan un poquito mejor. Y que ahí sí que podemos hacer a lo mejor retos más chulos. O juegos que por su propia naturaleza, pues el hacer retos pues sea más viable, ¿no? A ver, estoy preparando la escena para poner el brotato. Dadme un minutito. Este juego en particular creo que lo tengo que poner a pantalla completa porque los otros los pongo en modo ventana. Vale. ¿Escucháis el juego?
Cuidado con el subidón. Vale, sí. Vale, pues vamos a darle. Sin más dilación, porque se nos ha hecho un poquito tarde. Vamos, 2 horas de directo tampoco es que sea mucho, porque de hecho a mí me molaría hacer gameplays largos y tirarnos aquí media tarde o tardes enteras. Pero es el primero, no quiero ni fundirme yo ni fundiros a vosotros la cabeza. Ay, espera. No, ¿ves? Mira, una cagadiña. No he preparado la escena. Ay, Dios mío, dejadme un segundo solo. Bueno, no ha estado tan mal. Una pantallita en negro ahí que le ocurre a cualquiera, hombre. A ver, aquí le tengo que decir que pille Brotato. Ahí estamos. Ahora sí. ¡Pum! Vale, este yo creo que la posición de la cámara va a ser mejor aquí arriba. Y un poquito más chica. Vale. Vale, pues rápidamente. Os voy a enseñar un poquito de Brotato. Este juego hace meses que no lo juego. Curiosamente, le dediqué como 20 horas o así. Ahora os digo hasta dónde llegué. Me parezco al prota, es posible. Una cosa que me raya, este juego, el lore, ¿vale? Es que la Tierra sufre una invasión alienígena y las patatas, los brotatos, pues ayudan a los seres humanos para eliminar a esa invasión alienígena, ¿no? Esa invasión extraterrestre. Pero ¿no os pasa que en vez de patatas parecen huevos, tío? O sea, yo no sé por qué no lo han llamado huetato o ectato, no lo sé. Pero bueno, bro tampoco es por patata, claro, sería el tato, ¿no? Pero bueno, el caso, huevatos, sí, los huevatos que tienen algunos de jugarlo, ¿no? No, la historia, hombre, pues como la de Mario Bros, quiero decir, una historia de telón de fondo, que de alguna manera marque pues la estética y el visual de los enemigos, de todas las cosas que vas a ver. En este caso son obviamente alienígenas todos los enemigos. Y es un clon de Vampire Survivor, lo que pasa es que vais a ver que tiene varias diferencias, varios toquecitos, pero esas diferencias son muy guapas. Vale, tú al iniciar eliges personaje. Yo estos son los que tengo desbloqueados por ahora. Cada uno también pues tiene sus estadísticas determinadas. El que más he usado es el mago, que me pasé el juego en dificultad 3. El juego tiene 5 dificultades. Y las vas desbloqueando. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Yo voy por la 4. Pero cuando estaba en la 4 pensé, tío, dale un poquito de calma. Como os he dicho, vamos a esperar a que saquen más contenido. O incluso a la 1.0. ¡Ay! Está congelado el juego. Cierto, cierto, cierto. A ver. Esto... ¡Ah! Vale, ya sé por qué es. Vale. Vale, vale, vale. Pues solo un segundo, que tengo que preparar la... Dame un segundo solo, pero disculpadme, ¿eh? Voy a poner la cámara a otra. Claro. Sé por qué es, afortunadamente. Porque si no supiera por qué es, lo mismo sería el fin. Vale, yo aquí tengo que meter... Esto... Esto... Vale, ya casi está a punto, en la historia. Dame un segundito solo. Joder, la verdad es que le he cogido agilidad al programa, Para ser la primera vez, os digo en serio que estoy muy contento. Mira, creo que ya está solucionado, a ver. Salgo del modo estudio, tacatá. Ahora lo veis bien y se lo doy a iniciar. Uy, perdón, le he dado a iniciar en el OBS, ¿sabes? En vez de en el juego. Ah, no. Sí, a ver. Ahí está. Lo veis, ¿no? Ahora sí veis las clases y todo, ¿no? Vale, 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 perfecto. Bueno, pues que todo sea esto, la verdad. Todos sean estos problemas. Lo que os decía, el juego... Ahora veréis lo de las dificultades. El que mejor se me ha dado es el mago. Pero me voy a coger otro. Me voy a coger el comando, que no me he pasado ningún nivel de dificultad con él, pero me apetece más, para que veáis armas más convencionales, tipo pistolas y tal, y no estemos todo el rato con las magias que nos vamos a volver locos. Como veis, cada enemigo pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, las buenas en verde, las malas en rojo. Muy bien. Después, a diferencia de en el otro,
Las clases tienen varias armas que están relacionadas con la clase. Puedes coger cualquier arma de inicio de esa clase, pero después jugando puedes incluso coger armas de otras clases. Entonces, eso también mola mucho. Te da ahí como una libertad a la hora de generarte la build bastante guapa. Yo me voy a coger la pistola. Vamos a morir seguro, os lo aviso. Voy a jugar en el nivel de dificultad más fácil, que es el 0, que es el que tienes de entrada. Tú, lo digo también por repetir un poco la experiencia de inicio. Tú cuando empiezas solo tienes este nivel de dificultad. Cuando te lo pasas, pues... ¡Ay! ¡No! Perdón, perdón. Espérate. Lo siento. Sorry. Le he dado a iniciar. Comando, tal. Vale. Cuando te pasas el 0, pues te desbloqueas el 1. Cuando desbloqueas el 1, así un braguetazo, sí. Desbloqueas el 2, así. Y ahora voy por el 4. Vale, nivel 1 y voy a agarrar ya el mando que esto empieza a tope. Vale, y ahora y os cuento mientras jugamos. Hostia, no, no, espérate. ¿Por qué no me pilla el puto mando? Ah, ahora sí. ¿Y por qué antes no? Joder. Vale, ya. Uf. Es que este sí que no puedo hacer la mierda de no moverme, os lo digo. Bueno, primera novedad del juego. Tú matas y coges las gemas como en el Vampire, ¿no? Pero esto va por oleadas. Los niveles se pasan. Sí, dispara solo, como el Vampire. En el Vampire hay algunas armas que tú sí apuntas. En este creo que no. En principio todas las armas son de autoapuntado y va más de crearte la build ideal y de esquivar, obviamente, y mover, saber moverte por el escenario y demás. Este juego a mí me parece más difícil que el Vampire, la verdad. Tiene menos contenido y tardas menos tiempo en pasártelo. Pero creo que la curva es más altita. Pero bueno, no lo sé. Es que es lo que os digo. Mi experiencia con el Vampire es muy rara porque lo empecé a jugar muy de primeras, ¿no? Entonces, la fase se divide en 20 oleadas. Y para pasarte la fase te tienes que pasar las 20 oleadas. Al final de cada oleada, con el dinerito que has recaudado del suelo, que está aquí, te puedes comprar diferentes mejoras. Hay una primera elección que son como mejoras más a nivel general, no armas ni nada, sino de pasivas, ¿no? Voy a coger vida porque la vida solo tengo 8. Soy el comando, que es el personaje que me he cogido, es un personaje con muy poca vida. Clac, la cojo y ahora puedo elegir armas. Si no me gusta ninguna, puedo rerolear usando dos monedas. Pero mira, el subfusil me mola. Vamos a pillarlo. Recupero menos con los consumibles, pero recupero más de vida de por sí con las armas de recuperación y tengo 3 PS más. Pues voy a co cogerme también el gusano alienígena, ¿vale? Vale, y ya ahorro los 10 para la siguiente oleada, ¿vale? Oleada 2. Y de esto va el juego. A medida que van pasando las oleadas, pues los enemigos son más duros, los tipos de enemigo también cambian. Una diferencia con respecto al Vampire es que aquí sí hay enemigos que te disparen. Es verdad que en el Vampire hay algunos, pero van más a melee. O sea, el Vampire es todo más... me refiero a los enemigos con respecto a ti, es más a melee. Aquí sí que hay tema de esquivar balitas y bullet hell, ¿sabes? Es más rolle ese rollete. Vale, pues voy a coger otra vez PS máximo. Debería coger daño a distancia, ¿vale? Porque todas las armas que voy a coger van a ser a distancia. Entonces lo que debería maxear es eso. Pero bueno, ya que me salen aquí los PS máximos y demás, voy a cogerlo. Vale, me puedo comprar una pistola nivel 2 y una pistola normal. Me da de hecho para las dos cosas, de puta madre. Y ahora os voy a explicar lo de las armas porque mola mucho. Entonces yo subo esta, o sea, me compro esta pistola y me compro esta. Carlos, ¿cómo las van mejorando? ¿Cómo evolucionan las armas? Pues en este caso... Ay, qué pena que tapo ahí algo, ¿no? Quizás es mejor tener la cámara. A ver. Hostia, no, que estoy. Espérate. Un momento. Quizás es mejor tener la cámara aquí, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a dejarla ahí. Es que no, no os quiero, os quiero tapar lo menos posible para que veáis a lo que me refiero. ¿Cómo se evolucionan las armas? ¿Cómo las vas mejorando? Pues no es como el Vampire, no tiene nada que ver. Aquí las pasivas van por un lado y las armas van por otro. Aquí, ¿cómo las mejoras? Pues por ejemplo, yo tengo dos pistolas. A ver un momento que se... Uy, ahí estamos.
Yo tengo dos pistolas de nivel base, no son azules ni son de tal, ¿no? Pues las puedo combinar. ¡Puc! ¿Veis? He perdido una pistola, pero ahora tengo una de nivel azul. Las vas combinando. Entonces, eso está muy guapo porque hay veces que te va a convenir tener más número de armas, pero menos mejoradas. En otros momentos te va a venir mejor tener menos armas, porque a lo mejor no necesitas tantos proyectiles, pero sí necesitas tenerlas a más nivel. Entonces, ese rollete de combinar las armas es bastante guapo. A mí me gusta por lo menos muchísimo. Por ejemplo, yo ahora podría combinar estas dos y hacer una morada, pero no lo voy a hacer todavía. Vamos a continuar. Las primeras oleadas voy a reventar y vais a decir, joder, qué fácil es esto. Ni de coña. O sea, me va. Os garantizo, y ya no lo digo en plan, no, lo dice para después quedar como súper guay si se lo pasa. Os digo que 100% seguro me van a matar. O sea, hace mucho que no juego, ya no tengo ni idea de cuál es el meta de las clases, ni cuáles son las mejores pasivas. O sea. Pero. Este juego, os digo, es el clon de Vampire que más me gusta. Lo que pasa es que estoy esperando a que siga evolucionando. A ver, voy a pedir. Bueno, mira, voy a coger suerte. Suerte es que me suelen. Te van a tocar más armas vinculadas a las armas que ya tengas para poder combinarlas e incluso de mayor clase. Plan morada o tal. Coño, ahora estoy tapando otra cosa. En fin, siempre voy a tapar algo, pero no os preocupéis. Las últimas estadísticas no son muy importantes. Son precisamente suerte, recolección y tal. Bueno. Me voy a pillar suerte. Me voy a pillar una pistola. La torreta médica no está mal. Pero es que después las torretas, yo. Bueno, es más para ingenieros. Yo después no le saco mucho partido. Voy a rerolear. El alcance de recogida. Esto es como el magnet. Como el atractor del vampire, ¿no? Pues vamos a coger eso y seguimos para adelante. ¿Escucháis bien el juego de volumen y tal? Sí, ¿no? Me imagino. No, está muy chulo. Yo te reconozco y vamos. Puedo decirlo con bastante objetividad, aunque ya después depende del gusto de cada cual. A mí el Vampire me parece que tiene mucho más carisma que este juego, ¿vale? No sé si es por el cariño que le tengo, porque lo llevo jugando mogollón de tiempo, pero las armas, personajes, enemigos, aunque este es muy bonito, tiene este rollo así cartoon, que no es pixel art, sino como tipo flash más bien, ¿no? Que a mí me mola este rollete para este tipo de juego. A mí Vampire me parece que tiene bastante más carisma. Mira, mis ataques tienen una probabilidad de causar llamarada, tal. Venga, lo cojo. Recuperación de PS está muy bien. Sí, voy a coger eso. Y por favor, daño a distancia. Aquí está, daño a distancia más 2. Esto es lo que debería maxear si puedo. ¡Oh! ¡Ay, pero no me llega el dinerete! Vale, lo voy a bloquear. Mira, si lo bloqueo, en la siguiente run me lo puedo pillar. Vale, pues voy a ahorrar. Y lo que sí que podría hacer es pillarme la escopeta y combinar un par de pistolas. Vale, y la escopeta morada la dejamos para la siguiente, que me imagino que sí que me dará tiempo a recaudar, vaya. Como os decía, para mí el Vampire, y te necesito velocidad en el personaje, en breve me van a comer vivo los putos alienígenas. Como os digo, para mí el Vampire tiene más carisma, tiene más contenido, este todavía está en el liaces, hay que darle tiempo, pero este. El rollo de las oleadas me encanta porque lo hace súper dinámico, súper rápido. O sea, este juego las partidas se te hacen bastante más cortas porque en el Vampire llega un momento en el que, claro, cada partida te dura media hora si la haces bien, como poco. Y entonces es verdad que para ser un roguelike, pues a mí me molan los roguelikes en los que generalmente, no todos, pero me molan los roguelikes en los que las partidas pues son bastante rapiditas. ¿Tendré dinero para pillarme? Vamos a ver. Mira, velocidad. Vamos a pillarnos velocidad. Y vamos a pillarnos la escopeta morada, de puta madre. Derribo está bien, pero si vas a melee, si no es un poco mierda. Voy a repetir por si algo me compensa bloquearlo. Pues mira, voy a bloquear la pistolita. Bueno, me la puedo comprar, ¿qué coño? Pues la voy a hacer. Mira, combino dos azules. Ya tengo una pistola morada. Y me pillo esta. Y bueno, intento seguir hablando que me cuesta deciros un poco la comparativa. Este juego lo que me gusta es el ritmo, que es la polla.
me gusta mucho las armas y las clases, porque no tiene nada que ver hacerte un ingeniero, que hacerte un mago, que hacerte un médico, que hacerte un comando. O sea, eso está muy guapo. Y luego la libertad para hacerte builds es bastante guapa. Te da como mucha libertad. Sí que es verdad que creo que al final funcionan menos variantes que en el Vampire. En el Vampire sí que te puede funcionar muchas builds. Y aquí, para sobre todo para ciertos niveles de dificultad, no te vale cualquier cosa. O sea, como que las clases están más dirigidas, ¿no? Podríamos decir. Orientadas a cierto tipo de builds. Vamos a subirnos vida. Porque es que en breve nos van a quitar un montón. Esto me da daño, pero me quita alcance. Nada. Esto me sube suerte, pero me... No, pero me quita recuperación de vida. Vamos a rerolear. Bueno, esta no es mala, porque el daño es cuerpo a cuerpo. Venga, voy a coger la tarta. Daño a distancia y me quita porcentaje de daño, que en teoría es daño melee, por lo que yo tengo entendido. El daño que yo tengo que masear es a distancia, con lo cual yo creo que la revista pequeña me viene bien. Me la voy a coger. Y me voy a coger... Hostia, no tengo espacio para cogerme la pistola. Porque no puedo combinar nada. Ah, espérate. ¿Puedo combinar el subfusil? Eso es... Ah, vale, vale. No hacía falta hacer espacio. Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Si compras un arma de un color que ya tienes, la combinas automáticamente. Eso la verdad es que no lo recordaba, honestamente. Vale, pues vamos a quedarnos con la pistola bloqueada para la siguiente. En cuanto a armas, vamos muy bien. En cuanto a pasivas, creo que vamos un poco mal. Porque deberíamos tener mucho más daño a distancia, deberíamos tener más velocidad de disparo. Y después, con esta clase, no sé muy bien cómo hacer la recuperación de vida. Porque yo con el médico, por ejemplo, me pongo unas pistolas que no tienen tanto daño, pero chupan vida. Entonces, me pongo 5 pistolas de esas, nivel máximo... Y, joder, vas muy bien, ¿sabes? Y ojo que en este juego, como os digo, hay que tener... O sea, es muy ágil también el control. O sea, hay que... hay que ver muy bien las esquivas y todo. De hecho, ahora los enemigos son muy simplones, pero luego salen enemigos más tochos que hacen embestidas y tal. Y como no tengas cuidado, te comes un mojón. Mira. Vamos a coger esta mejora de nivel 9 de PS máximo. Me están diciendo por aquí que mire el chat. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Pasa algo? ¿En particular? Creo que los disparos van con delay. No sé a qué te refieres. Yo es que, claro, yo lo veo... ¿Dices el sonido con respecto a lo que se ve o...? ¿Cómo? Bueno, ya, sí, pero no... Me están diciendo por aquí, ya me interrumpen, aquí ya no pasará. A ver, un momento, voy a coger armadura. Me están diciendo por aquí que juega el Cult of the Lamb, ¿sabes? Ahora por la... Ah, pedimos directo de Cult of the Lamb. Ah, vale, creía que era para ahora. Para ahora no, pero lo juego seguro. Lo juego seguro. Ostras, también le tendría que dar un poquito de mano, ¿eh? Porque esos juegos lo que pasa también es que pierdes mucha... ¿Sabéis, no? Si no lo juegas, pues le pierdes rollete. Pero me lo apunto totalmente. Está muy guapo ese juego, ¿eh? Está muy guapo, muy guapo. Lo que pasa es que no sé si lo que molaría es empezar una partida de cero, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues borraría mi partida y a tomar por saco. Porque tampoco voy a jugar... Vale, estoy bloqueando, perdón, las esposas y voy a comprar la pistola, ¿vale? Pues lo voy a hacer. Voy a borrar mi partida y en otro, sí, de cero. Porque es que si no, ya no voy a saber ni por dónde, sabéis lo que os digo, ni por dónde va mi secta. De cuánta peña tenía, qué cosas necesitan, y va a ser un lío. Pero de echarle un día, dos o tres horitas al Cult of the Lamb y ver las primeras horas, yo creo que os molaría mucho. Pues mira, sí, total, ¿eh? Esas son las recomendaciones que me molan, la verdad. Ahorro, ¿no? Sí, voy a ahorrar. Estoy un poco despistado, ¿eh? Me va a salir una partida de mierda. Mira, estos tochos son los que les tengo miedo.
Esos tochos les tengo mucho asco. Después salen unos que tienen, que son iguales, pero con una calavera y que encima son más duros. Pero un enemigo que odio con todas mis ganas, que creo que vais a ver, creo que vamos a llegar a esa oleada, son unos cerebros que lo que hacen es convertir a los enemigos que tienen alrededor en élites. Entonces tienes que cargártelos los primeros. ¿Qué pasa? Con un arma a distancia como la mía, de autoapuntado, pues apuntar a los cerebros es muy complicado. Si vas a melee es más fácil, porque te tiras contra los cerebros y te los cargas. Entonces yo creo que ese va a ser el momento de la muerte inevitable. Pero bueno, vamos a ver. Ahora voy a beber algo. No estoy bebiendo nada, porque estoy solo jugando y tal. Y tengo la garganta reventada. No estoy acostumbrado a hablar tanto. Uf, aquí tengo mis dudas, porque no sé si coger el corazón, que 9 puntos de vida es increíble, pero es que me hace falta maxear el daño a distancia. Sea como sea, el daño a distancia tengo 6. Voy a cogerme el daño a distancia, puede ser un error, pero voy a hacerlo así. Voy a cogerme esto, que lo tenía reservado, porque me da más 8 de daño a distancia. También elemental, eso es una mierda. ¡Ah, no! Pero tus PS están limitados al valor actual. No, 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 no. Quita el bloqueo. No, no, no. Eso no me lo puedo bloquear. ¡Qué putada! Porque me parecía guay. Vale, vamos a rerolear. Me están saliendo armas un poco de mierda, la verdad. Voy a juntar las dos pistolas y voy a cogerme un subfusil. Debería ir a más pistolas, la verdad. Pero bueno. Voy a cogerme la seta, que me da más 2 de recuperación de vida. Me quita suerte, pero bueno, de suerte tengo 5. Bueno, tampoco es mucho, la verdad. Pero bueno, lo voy a hacer. Hay que tomar decisiones. Mira, alcance, me quita robo de salud, pero me da alcance y velocidad de ataque. Voy a cogerme esta. Y vamos a ahorrar. Vamos a ver. ¡Va! Estoy reventando un poco, ¿eh? Pero claro, a estos bichos. Después también en este, una cosa que pasa es que necesitas o hacer mucho daño o ganar mucha vida por tiempo, vaya, o moverte rápido, porque llegan ciertas oleadas, sobre todo en dificultades más altas, en las que los enemigos te comen, literalmente. O sea, van hacia a una velocidad hacia ti que no puedes esquivarlos. O sea, o tu personaje es rápido, o tienes que tener ahí mucha armadura, mucha recuperación de vida, porque te revientan. Ahí estamos. Nos estamos arriesgando un poco, metiéndonos en la boca del lobo, pero para coger más. Ahí. Vale. Estoy ahorrando bastante en esta oleada. Vale, aquí me estoy hinchando, ¿eh? Uf, ahí me he arriesgado mucho. Me he ido de cara contra los enemigos. No hay que hacer eso. Vale, pero he ahorrado un montón. Ah, mira, pues lo que la otra vez. Pero es que me va a bajar mucho la suerte. No. Venga, vamos a cogerlo, yo qué sé. Me cojo el daño a distancia y me cojo la velocidad. Esto puede estar guapo. Vale. Las torretas es que, a no ser que seas ingeniero, a mí no me va muy bien, la verdad. Ah, mira, daño por perforación. No puede ser superior al daño base. Nunca he cogido este objeto, vamos a probarlo. El precio de los objetos es más barato, pero bueno, un 5%. Venga, vamos a gastar dinero. Vamos a coger eso, vamos a coger eso. ¿Robo de salud cuánto tengo? Tengo menos 2. Es que tengo una mierda de robo de salud. Eso es cagada, ¿eh? Vale, voy a coger esto. Recolecto más. Y me quita daño cuerpo a cuerpo, pero como no tengo... La pistola top. Vale, pues mirad. Voy a hacerme una pistola top yo, de rojo, y voy a comprarme otra. Esto ha estado bien. Esto ha estado bien. Lo que pasa es que de pasivas voy muy mal. De armas voy cojonudo. Pero de pasivas también es lo que os digo. No me acuerdo de lo que hacían la mitad de los objetos.
Y en este tipo de juego juega la habilidad, obviamente, pero sobre todo es el conocimiento que tengas de las mecánicas lo que hace que seas bueno o no. Porque están diseñados para eso. Ya visteis el Vampire. O sea, el Vampire está hecho para que, aunque seas Daigo, el rey del Street Fighter, jugando, si juegas la primera run, vas a morir en el Vampire Survivor. O sea, está hecho para que sí o sí, a no ser que hackees el juego, tengas que morir. Uf, esto, de verdad que ya después de tantas horas, aparte, me está apretando el cerebelo. Y eso que, vamos, el gameplay de hoy ha sido bastante tranquilito. Vale, bueno, no os estoy leyendo. Creo que cuando acaba la oleada todas las gemas se recogen automáticamente. No, no, no. Las que no tienes recogidas se van al monedero este raro. La cantidad de materiales que no recogiste durante la última oleada se duplicará el valor de los siguientes 40 materiales que suelten los enemigos. Eso te da, claro, te da un plus en lo que van soltando, pero no las tienes a mano para comprar lo que quieras y demás. Eso no es así. Esto está bien, pero no me mola. Así que lo reciclo. A ver, de recuperación de vida voy... Es que debería coger esto, ¿no? Aunque la vida máxima también es la polla. Bueno, venga, uff, yo qué sé. Ahí lo mismo, en fin. Esto me quita agilidad, no me gusta. Porque la agilidad a veces hace que proyectiles que te disparan los esquives. Y yo soy regulero esquivando, así que me viene bien tener algo de agilidad. No quiero perder. Vamos a repetir. Porque la calabaza no he determinado... Bueno, venga, sí, me la compro. Aunque no sé muy bien si me está viniendo. Esto está guay, así que... Ah, la pena. Vamos a bloquearlo. Esta pistola es la que os digo que chupa vida a los enemigos. Es para el médico sobre todo, no es para el comando. Pero creo que nos puede venir bien. La voy a bloquear porque ahora mismo no tengo sitio, porque ya no puedo combinar. Cuando llegas al nivel rojo ya no puedes combinar más. Voy a comprarme la lengua. Voy a comprarme la tarta. Ah, vale, esta es la que tengo bloqueado. Digo, ¿qué pasa? Vale, he entrado en... Voy a ahorrar, es que... Bueno, voy a darle otra vez más, a ver qué sale. Esto está guapo. Y esto también. Vale, vamos a ver qué tal. Oleada 11, vamos... Uf, los cerebros esos... No, esos no son a los que me refería, pero esos son duretes también. No está mal que me los esté cargando tan rápido. Eso significa... Bueno, no he subido mucho el daño a distancia, que debería. Pero significa que voy bien de armas. O sea, que la variedad de armas y el nivel de armas que tengo es bueno. Pero veis, se me resisten un poquito. Esto tengo que subirlo ya. Porque si no, en dos oleadas... Voy a estar bastante jodido. Todavía no han salido los cerebros, que los odio. Yo creo que en un par de oleadas ya saldrán, ya veréis. Esos van a ser la causa de mi muerte, es que estoy seguro. Es que los odio. Vale. Venga, venga, los chiquititos, los chiquititos. Ahí. Por si no lo recordáis, los cerebros, que después me van a salir, lo que hacen es convertir élite a los enemigos. O sea, a los... personajes que tienen a los de al lado. No te han quitado vida, ¿no? Pues puede que no. De todas maneras, como tengo recuperación de PS8, eso lo que hace es que es un valor que por tiempo, por segundo, te da vida. Entonces puede que de manera muy rápida haya perdido y haya ganado. Pero no lo sé, porque no lo tengo muy subido con este personaje. Es posible que no me hayan quitado, ¿eh? Date cuenta que no me he chocado contra ningún enemigo que tenga daño cuerpo a cuerpo. Y que después he podido esquivar todos los proyectiles, con lo cual... Los proyectiles atraviesan tal... A ver, es que esto... Porque me quita 10% de daño, pero yo el daño siempre lo relaciono al daño cuerpo a cuerpo, claro. Porque el otro... No, pero es que aquí hay daño cuerpo a cuerpo, es que lo mismo la estoy liando con eso.
Es que claro, hay daño a distancia, daño cuerpo a cuerpo y porcentaje de daño. Hostia, pues aquí la he cagado un poco, ¿eh? Tenemos un menos. No, 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 pues esto no lo puedo coger, reciclar. Pues eso, culpa mía, la verdad. Voy a cogerme armadura. Visto lo visto. Voy a cogerme la sanguijuela. La pistola es que no tengo sitio. A ver, me puedo quitar este subfusil, pero es que tampoco sé si me va a ir muy bien. Porque subfusil quita 8, pero es como pa, 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 pa. Y recarga súper rápido. Bueno, vamos a probar, ¿qué coño? Vamos a reciclar este arma y nos pillamos esta. Dispara 6 ojos alienígenas que causan tal de daño a tu alrededor cada 3 segundos. Hostia, esto me gusta, no me acordaba yo de esta pasiva. ¿Qué más? Pierdo alcance. Nah, esto es más si vas a tal. Esto tampoco. El taser, aunque el taser está guapo. Como os digo, hay muchas armas, ¿eh? Eso está bastante guapo. Mira, me voy a pillar otra pistola y así ya la tenemos en azul. Y vamos a ahorrar. Como veis, el diseño del personaje va cambiando según las pasivas. Y también las armas que te rodean, obviamente. Eso del diseño del personaje, pues por ejemplo, juegos como The Binding of Isaac, pues también es así. Como que el personaje va pillando elementos de las pasivas, elementos visuales de las pasivas, ¿no? Que reflejan tu build. A mí me gusta mucho ese tipo de detalles. El Risk of Rain 2, que es de mis roguelike favoritos, por no decir mi roguelike favorito, hace eso también y me encanta. Porque cuando ya estás terminando el nivel y tienes un montón de mejoras, tu personaje parece Son Goku nivel. ¿Sabes? Vale. Estoy un poco jugando sin pensar. O sea, estoy ya de verdad. O sea, porque tengo la cabeza de tanto hablar. O sea, estoy jugando por impulsos básicos. Pero parece que me viene bien pensar poco. Ahí me han hecho daño. Bueno, no pasa nada. Parece que cuanto menos pienso, mejor, ¿no? Puede ser algo. A ver. Robo de salud, recuperación de PS. Voy a coger esa. Nada. Joder, a ver si me toca algún arma que merezca la pena. Ah, esto me sube los peses máximos y el daño, pero hay más enemigos. Puede ser cagada cogerlo eso. Vamos a coger esto, que tenemos bastante velocidad. Vamos a coger esto, que nos da recolección. Vamos a coger esto, que nos da recolección y quita el número y baja el número de enemigos, que eso me mola. Y vamos a bloquear este que nos quita recolección, pero como nos lo hemos cogido varios, tenemos 18 de recolección y nos va a mejorar porque nos da robo de salud y recuperación de PS. Y ahorrar. A ver, las armas, estoy un poco estancado con las armas, ¿eh? Oleada número 13. Yo con llegar a la 15 me daría por satisfecho. Pero lo que os digo, tampoco. Es que al final, claro, el tiempo se va volando. Ya otro día os enseño otros clones del Vampire que me flipan. Jugamos un rato más a este, quizá enseñando, porque no tiene nada que ver, ¿eh? La clase del mago, por ejemplo, es la polla, es mi favorita. Y la del médico también me encanta. Y mola mucho. Por ejemplo, el médico no hace tanto daño, pero baja recuperación de vida a saco. Y eso mola un montón. Porque puedes chocarte contra los enemigos y prácticamente. No te hacen nada porque recuperas vida tan rápido. Entonces es muy divertido de jugar. Y después, pues eso, otros jueguillos como el Cult of the Lamb o cosas así de puta madre, la verdad. Como os he dicho antes, por el escenario. Ah, pues mira, eso es otra cosa que. El escenario cambia dependiendo de la dificultad. O sea, en nivel 0 este es el escenario, nivel 1 es otro escenario, pero creo recordar que lo único que cambia es el color de fondo. O sea, en este juego los escenarios no están muy currados. Que es un género en el que el diseño de escenario es algo en segundo plano, no es lo más importante, también es verdad, ¿no? Pero es verdad que le podían dar caña a eso. A mí, por ejemplo, me encantaría que hubiese coberturas. O sea, que hubiese el escenario en los que hubiese barreritas en las que poder taparte, ¿no? Para que los proyectiles de los enemigos no te dieran. Y a lo mejor que esas
que esas, joder, ¿cómo se llaman? Que esas barreras sufran daño y en cada oleada te las pueden quitar y ya cuando empiezas una nueva oleada estén, qué sé yo, o de otro tamaño o tal, o con zonas que te hagan mal, ¿no? Imaginaos que haces un escenario con zonas radiactivas o con zonas que tienen charcos de pus que te hacen daño. Eso estaría guapo. Pero tenerlo en cuenta, y no es por defender el juego, porque al fin y al cabo me da un poco igual, nada. Y nada. Joder, me están recomendando cosas de mierda. Quizás porque tengo la suerte en menos uno. Quizás tenga que ver. Hay que tener en cuenta, y es lo que os quería decir, que está en Early Access y lleva en Early Access 3 meses o así. O sea, a ver qué tal. A ver qué tal. Desde luego tiene mucho potencial. Mira, voy a subirme el daño, me voy a bajar el alcance, pero es que el porcentaje de daño lo tengo en la shit. O sea, vamos a subirnos esto. Por Dios. Pistola médica. Vale, la cojo y ya tengo pistola médica morada. Eso ha estado muy bien. Y vamos a ahorrar, diría yo. Vale, oleada 14. Estos juegos también os digo, porque yo estoy aquí contando cosas, ¿no? En plan, pues esto es mejor que esto no sé qué. Estos juegos mola mucho descubrirlos por uno mismo también. Que obviamente yo aquí os estoy diciendo cuatro cosas, no os estoy spoileando de una mierda. No, ni es el lugar, ni el momento, ni mi intención. Pero estos juegos mola mucho, de repente descubrir una pasiva que te salva la vida, desbloquear una clase de personaje que te hace el juego mucho más divertido. Ese tipo de cosas mola un montón. Entonces, también os digo eso, que no evaluemos tampoco el juego por una run, ¿sabes? No, por un... ¡Hostias! ¡Hostias! La he liado un poco. Necesito armadura. Es que yo los proyectiles me como algunos. Y aquí en este juego los proyectiles quitan mucho. Joder, ¿veis que me quitan un tercio de vida? Por ahí. Hay que tener cuidado. Velocidad de ataque, ¡buah! Pues sí. Pero es ataque solo cuerpo a cuerpo. No, espero que no, ¿no? A ver. Yo diría que no. Molaría que si te pones aquí encima te explicara. Ah, sí. Mira, se aplica también a armas a distancia, coño. Lo digo y lo hacen. Vale, pues muchas gracias, juego. Cada oleada anula el daño de un golpe que recibas. Qué tontería, ¿no? No sé, qué raro. Y es morada, o sea que no es mala. Será para determinadas builds. No me quiero quitar más alcance, aunque esto me suba el daño, me da un poquito de miedo. Así que vamos a seguir. No me gusta nada de lo que veo. No me gusta nada. Esto sí me gusta. Su fusil rojo. Vale, de puta madre. Y ahorremos, yo creo. A ver, agilidad, ¿cuánta tengo? No, tengo cero. Vamos a dejarla en cero. Oleada 15, señoras y señores. Creo que aquí es donde aparecen los cerebros, ¿o no? Ya deberían aparecer, creo yo. Me suena a mí que era como ya más al final del nivel. A lo mejor en este nivel. No, en este nivel de dificultad también aparece. También os digo, lo pauso un segundo para decir. Cuando pones más nivel de dificultad, no significa solo que los enemigos peguen más fuerte y tengan más vida. Hay bosses, porque en la última run te tienes que cargar al boss del nivel de dificultad. Entonces hay boss nuevo en el nivel de dificultad. Hay enemigos nuevos. O sea, que el escenario no cambia, ok, ¿vale? Cambia, creo que el color y ya está. Pero hay cosas que sí, obviamente cambian, ¿sabes? Por ejemplo, los enemigos. Y eso mola mucho, porque el diseño de enemigo a mí, incluso, como os digo, me parece más variado que en el Vampire, que van, es más a melee. Y en este, pues tiene, pues como los que os digo, del cerebro que transforma todo en élite. Los que lanzan proyectiles, los que te arremeten y hacen embestidas. O sea, tiene sus cositas. Siempre cuando os enseñe clones de este tipo va a pasar lo mismo. O sea, va a haber cosas que me gustan más en el Vampire y va a haber cosas que me gustan más en estos juegos. Porque al final son juegos posteriores que pueden coger las decisiones de diseño del Vampire y darles una vuelta. Algunos con acierto y otros no. Pero yo la verdad es que he jugado algunos que están muy bien. Que están muy chulos, muy chulos. Porque no es exactamente lo mismo. Pero hay ciertos, como en este por ejemplo, las evoluciones de las armas, me encanta lo de combinarlas, me parece muy chulo. Y el tema de las oleadas, esas dos cosas
¿Vale? Esas dos cosas me encantan, ¿vale? Estamos sobreviviendo. El precio de los objetos es más barato, me parece bien. A ver, vamos a ver lo del porcentaje de daño. Tus ataques... Vamos a coger la de daño. Daño elemental, ¿no? Esto para el mago, por ejemplo, sería la caña. Recuperación de PS también me viene muy bien. Pero bueno, vamos a darle aquí... Es que esto me limita al máximo de PS. Vale que es la oleada 16 y tampoco creo yo que lo vaya a subir mucho más. Pero me da un poco de... Lo que pasa es que me da mucho daño a distancia. Por eso son unas esposas, ¿no? No, no lo voy a coger, la verdad. Me da un poco de miedo. Vamos a repetir. No me está gustando mucho lo que veo. ¿Cuánto tengo el alcance? Sí, tengo mucho alcance. Pues vamos a coger esta, de puta madre. No sabía que tenía tanto alcance, pero claro, eso es una cosa particular de esta clase. Tienes 90... Bueno, tenía 100 y pico, de hecho, hace un momento. Pero lo he sacrificado por conseguir un poquito de daño. No, la velocidad de ataque es que me gusta mucho. Eso es más para clases más pesadas. Vamos a coger esto, que recolectamos más. Vamos a coger esto. Y ya está. Joder, me encantaría poder subir la escopeta. Que me tocara una escopeta azul y poder mezclarlas y tener una escopeta roja. O sí, algo así. Bueno, oleada 16. Vamos allá. Mira, estos son los cerebros. Esos eran los cerebros. Ahora los veréis bien. ¿Veis? ¿Veis? Y cuando veáis un enemigo con el contorno rojo, es que se han transformado en élite. Afortunadamente, estoy machacando. Pero... Si os fijáis, lo veis. Que bueno, afortunadamente... Mira. Qué asco me da ese enemigo. Os juro que me da un asco que no lo puedo imaginar. Porque a mí me gustan mucho más las armas a distancia que las cuerpo a cuerpo. Generalmente, hay de todo. Y los cerebros, como os he dicho, para las armas a distancia... Se la lían. Estoy intentando priorizar sobrevivir a coger... ¡Oh! ¡Qué suerte he tenido ahí, Dios mío! No sé ni cómo lo he hecho. De hecho, hay un Ankara Messi que... ¡Uf! Esa me la comí. Vale, quedan 3 segundos. Ya no muero. Vale, 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 vale. Me gustaría también ir un poquito más rápido. Que mi personaje fuera más rápido. Agilidad está guay, pero no puedo perder armadura. Así que lo reciclo esto. Vamos a coger PS máximos o cogemos daño. Vamos a coger PS, que 9 es una puta locura, ¿vale? Aunque el daño lo necesitamos, pero bueno, vamos a ir por ahí. Esto me gusta, el ácido. Una repetición gratis en la tienda, me vale, sin tener que pagar. De hecho, ahora lo voy a aplicar. Esto me gusta. Ralentiza a los enemigos cercanos. Robot andante. Me lo pillo. Bueno. Eso ralentiza a los enemigos cercanos. Espero que cuando me vengan muy a lo loco. Pero veis, se ponen rojos. Esto es por los putos cerebros, tío. Muere cerebro. ¿Ves? Estoy intentando darle al cerebro, pero no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Ahora sí. Qué asco le tengo. Vale, estoy priorizando un poquito sobrevivir antes que ahorrar, ¿eh? Porque es que estos enemigos ya hacen mucha pupa. Sobre todo los que tienen el contorno rojo, los élites. Hay que tener muchísimo ojo con esos. Vale, voy haciendo la de la vueltita, la vueltita, la vueltita. Todo el dinero se queda en el centro, pero no me queda otra. Venga, voy a intentar coger dinero. Vamos allá. Ay, 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 he arrancado bien. Bueno. mira, ya que estamos en la oleada 18, vamos a saltar. Es menos importante recolectar y más importante robar salud. Así que cogemos eso. Vamos a coger otro robot andante. Pff,
No me gusta nada. Esto está guapo. Lesión craneal, ¿sabes? Está guapo. Venga, vamos a cogerlo. Me gustan los nombres de... nada. Nada más. Venga, vamos allá. Que en esto... Ahora es cuando se... Ahora es cuando la cago. Mira, antes lo digo. Hostias. Claro. No, estoy muy en el centro. Me gustaría correr un poquito más. No, estoy cómodo esquivando. Me gustaría correr un poquito. Hostia, me ha dado la bala, pero soy estúpido. O sea, ni que hubiese 200 en pantalla, había una. Hostia, todavía 20 segundos, ¿qué me estás contando? ¿Cuánto dura esta oleada? Creía que ya estaba terminando, me estaba relajando. Me cago en todo lo que se menea, la que se está montando. Venga, 4 segundos, nada, ya no me matan a no ser que ocurra algo raro. Vale. Joder, venga, velocidad. Me estaba quejando de velocidad, pues toma velocidad. Me estaba quejando de la escopeta nivel azul, pues toma. Perfecto. Y por favor, dame otro arma alta. Eso ya sería la polla. Compramos el murciélago. Escopeta azul. Pues mira, lo que vamos a hacer es fusionar las moradas y comprarnos la azul. Tengo 4 armas a nivel máximo, está bastante bien. Y ya está, ya no puedo hacer nada más. Mira, esta, el alcance me viene bien porque he quitado... Vamos, tengo mucho alcance, pero es que cuanto más mejor. Así que lo bloqueo para la siguiente. Bueno, la siguiente es la última, ¿qué coño? La siguiente es la última. Ah, no. Esta es la 19. Vale. Y queda todavía una más. Vale, creía que ahí arriba te aparecía la oleada que te había pasado. No, la que te tocaba. Muy raro eso. Uf. Regular, ¿eh? Lo estoy viendo regular. Lo digo en serio. Lo estoy viendo regular. Uf. Venga, los chiquititos. Con no cruzarme con rojos. Con no cruzarme con muchos rojos, esto está hecho. Joder, 18 segundos todavía. Queda mucho. Hostia, hay mucho rojo porque no estoy cargándome a cerebros, porque no sé ni dónde están ya. Venga, 5, 4. Vale, sí, está hecho. Vale, pues mira. Nada mal. ¿Cómo descubrí este juego? Pues no me acuerdo. Creo que se lo vi jugar a Necro. Canecro. Yo le llamo Necro. No sé si sabéis quién es ese streamer. A mí me encanta. Me parto el culo con él. Creo que se lo vi a él. Y si no... Claro, y si no, a raíz del Vampire Survivor, pues me llegaría la recomendación o lo que sea. Pero sí, no, pues es un tío muy guay, la verdad, el Canecro este. Tiene un año más que yo, lleva muchos años haciendo streaming y el tío es muy guay. Lo que pasa es que juega mucho a LOL y a mí el LOL no me mola mucho. Pero el tío es un pro con el carisma, hablando a la gente. Yo, vamos, me lo paso muy bien en ese aspecto. Vamos a coger alcance, 45 de alcance, loco. Vamos a coger la escopeta de lujo. Vamos a coger todavía más alcance. Vamos a coger daño a distancia y perdemos 5 de alcance, pero alcance es que estamos borrachos de alcance. Reroleamos gratis por lo que hemos cogido antes. Bueno, voy a comprarme esta torreta. Y ya está. Pues última oleada, gente. Ese es el jefe. Hostia, creo que era el jefe que no me gusta. Sí. No, es que no me acuerdo. Esto va a salir mal, gente, pero bueno, alegrémonos de haber llegado a esta oleada.
Ha sido muy bonito. Me está costando. Por eso la velocidad es importante. Me está costando mucho llegar a los huecos. ¡Ah! Ahí me ha dado. ¡Ah! Ahí me ha dado. Me lo comió entero. Bueno, si me pongo muy lejos... ¡Hostia! Ahí me lo comió entero. ¡Qué gilipollas soy! ¡Nah! Es que, no, es que lo estoy perdiendo de vista. Vale. Uf, tengo muy mal la vida. Por favor, sube vida. Uf, a 9. No. No. No sé ni por dónde colarme. 3 segundos. 2, 1. ¡Ole, chaval! ¡Qué sacadita! Mandaste el logro. Nunca me había pasado. El juego con este personaje. Pues bueno. Pues ha estado guay, la verdad. De verdad, vamos, lo juro por Dios, ¿eh? Que pensaba que me iban a matar en la 15 o por ahí. De hecho, este juego, para ver cómo streamearlo y tal, había hecho un par de pruebas. Y hice una prueba con el comando y me quedé eso, en la 14 o así. Entonces no estaba muy optimista, la verdad. Así que nada, esta es la build. Por si a alguno que le dé caña le interesa hacerle un pantallazo. Y nada, gente, voy a ir bajando el volumen del juego. Joder. Perdón, que me hace ese paso a negro raro, no sé por qué. Bueno, tengo que ir aprendiendo. Pues nada, al final, nada, 3 horitas y media de streaming. Fácil. Y es un streaming corto. Cuando sea largo, vais a querer matarme, estoy seguro. Pero bueno. ASMR de gemido. Sí, lo he avisado al principio, Bodyrock, que soy muy de eso, ¿eh? O sea, soy muy de gritarle al juego, no en plan ahí cabreado, pero sí de grititos y lloros. Desgraciadamente. Y cuando, bueno, cuando me veáis jugando a un juego de miedo o de supervivencia, flipáis, ¿eh? Meto mucho grito. O sea, no reprimo mis reacciones innatas, ¿no? Al miedo, a la incertidumbre, ese tipo de cosas. En fin, voy cortando ya. Muchísimas gracias por estar por aquí. Además, muchos de vosotros habéis sido súper activos en el chat. De verdad, muchísimas gracias. Pasé el primer streaming, no me lo creo, la verdad. Así que si esto solo pueden mejorar, pues de puta madre. Así que nada, un abrazo a todos, gente. Descansad, que mañana hay que despertarse prontito, hay que currar. Y eso, que sois muy grandes, sois los mejores, tío. Un abrazote. Chao, chao. Hasta mañana.